Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Dani, soy uno de los traders que está detrás del canal. Hoy tenemos una clase con nuestro compañero, nuestro trader pro Taurus, que nos presentará un poco más, nos va a introducir un poco más en su estrategia, en su forma de operar, desde cómo selecciona las operaciones, las entradas, las salidas, hasta toda su operativa en general. Recordemos que él opera futuro, él opera el mini, el S&P 500. Lo que hace es una operación es en barras, ¿no? O en ticks, no, en ticks, por lo que veo, y hace algo de velas renko. Él opera más en estructuras de mercados y en los fractales, como había dado en la clase anterior. Y recuerden, si no vieron la clase anterior de Taurus, en la descripción del video, porque esto se va a subir a YouTube, está la clase que dio él, creo que son 2 horas y media, la clase completa sobre cómo él visualiza las estructuras de mercado y cómo opera las estructuras de mercado. Les recordamos que estas clases son abiertas, aquí están participando todos los chicos que quieren porque son públicas, son abiertas y son gratuitas. Y estas clases normalmente las anticipamos y ponemos los links en Discord. Así que si quieren participar de la comunidad de Discord, más de 700 y pico traders ya somos ahí dentro. En la descripción del video dejamos toda la descripción del Discord y cómo ingresar y demás. Y ahí van a poder participar de esta clase, van a poder abrir otras clases si quieren abrir otras clases, van a poder sugerir temas para poder dar y muchísimas cosas más. Así que les recomiendo, vayan en la descripción del video, vayan al Discord que está muy, muy interesante. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Taurus. Y antes que nada, antes de comenzar, le quisiera agradecer a Taurus porque lo que va a hacer aquí es realmente, bueno, único, por decirlo de alguna forma. La verdad es que en la comunidad Discord están todos continuamente pasándose operativo, cómo operan, cómo ven las entradas, las salidas, incluso pasándose estrategias. Antes de comenzar esta clase, Taurus pasó todos los, ¿cómo es que se llaman? Las plantillas para poder ingresar y para que puedan ver lo mismo que él. Pero, bueno, hacer una presentación como la va a hacer él no es algo que todo el mundo haga y en forma gratuita. Así que desde ya, muchísimas gracias, Taurus. Si quieres, te puedes presentar y puedes decirnos de qué vas a hablar y demás. Así que todo tuyo, la gente te está escuchando. Yo te estoy escuchando porque soy uno de los más interesados en aprender. Así que te escuchamos. Hola, hola Dani, hola amigos, acá nuevamente Taurus. Pues ya tenemos un video de referencia para no alargar la charla y lo pueden ver, está en el grupo de curso de trading. Y bueno, yo soy conocido como Taurus dentro del grupo de Discord, al cual los invitamos a que se integren, está muy divertido todo. Y bueno, ya se darán cuenta solamente estando ahí. El día de hoy, la charla va enfocada hacia una parte más práctica. En el video anterior nos enfocamos en una teoría que fue un poquito densa, pero pues era un proceso que se tenía que tomar si es que se quería seguir hablando del tema, ¿no? Entonces, ya una vez que se tomó esa parte, digamos, más pesada, más aburridona, ahora lo vamos a hacer un poquito más práctico, que a final de cuentas esa es la idea del trading, ¿no? Hacerlo de una manera sencilla. Lo más sencillo que se pueda, eso yo creo que lo más efectivo para cualquiera. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. La temática de la plática será primero, porque me lo han estado preguntando por el privado, lo primero será explicar cómo hago yo digamos, mi lista de chequeo o mis pasos a seguir antes de que comience el mercado, para después de ahí pasar a checar los elementos de la plantilla que utilizo yo para hacer mis operaciones y después el tipo de operaciones y cómo buscarlas de la mejor manera con mayores probabilidades de éxito. Entonces, aquí les hice un pequeño, creo que esta herramienta ya no la usa nadie, este bloc de notas, pero bueno, ahí aproveché para hacerlo. Primeramente, decirles que estamos trabajando en el mercado de futuros. El instrumento sobre el que voy a hablar y sobre el que trabajo únicamente actualmente es el E-mini, ¿sí? El S&P 500 en sus contratos mini. No uso micro ni tampoco evidentemente estamos trabajando en el SPY directamente, sino que estamos, digamos, en un punto intermedio con el E-mini. La temporalidad operativa que yo suelo operar para lanzar las operaciones a mercado es en intradía, digamos, en la modalidad intradía. A lo mejor podría decirse que es scalping también, se le podría denominar como scalping, y está hecho sobre barras de ticks de 610 transacciones, ¿sí? Recuerden, en internet hay muchos videos donde explican qué quieren decir las barras ticks, etcétera. Nada más para dejarlo claro, las barras ticks, al decir que son de 610, queremos dar a entender que es cuando cierran 610 transacciones, se crea
una barrita como las que ven detrás del blog de notas. Cada barrita se forma con 610 ticks. Cada tick puede ser de volúmenes tan variables como granos en la arena del mar, ¿no? O sea, puede entrar una transacción de mucho volumen, mientras que a lo mejor en otra barra son 610 transacciones de poco volumen. O sea, eso es totalmente, lo podemos ver obviamente en otros instrumentos de volumen, pero en este caso son 610 ticks. Ok, ya yéndonos al tema, lista operativa. ¿Qué es lo primero que hago para comenzar el día? Bueno, como lo pueden ver, dice determinar el mínimo y el máximo del día anterior. Es muy importante aclarar varios puntos. Primeramente, se tiene que determinar el máximo y el mínimo de la sesión que nosotros estamos trabajando normalmente. Porque sabemos que aquí hay amigos que están en Europa y que trabajan, obviamente, en primera en un horario europeo y en segunda, normalmente trabajan incluso otros instrumentos como, por ejemplo, el DAX, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy hablando de la sesión americana. Y estoy hablando del SP500, como ya lo sabemos, un índice americano. Pero evidentemente que esto aplica para, si lo queremos adaptar al DAX, pues sería algo similar, ¿no? Marcar el máximo y el mínimo de la sesión del DAX, y etcétera, etcétera. Entonces, para ello, déjenme poner el gráfico que utilizo para eso, que es... A ver si este de acá. Déjenlo, paso para acá. Por ahí les mandé un indicador que se llama premercado, ¿sí? Que se llama premercado, no sé si ya lo tienen, la mayoría lo agarraron ahí en el grupo de Discord. Les pongo los parámetros para que se les trate de facilitar todo, ¿no? Entonces, aquí está el indicador de premercado, lo pueden ver ahí. Donde dice start time, que sería el comienzo del periodo que va a marcar este indicador, aquí son las 15 horas. Cabe aclarar que recuerden que acá en México estamos una hora menos de Nueva York, por eso es 15 horas. El mercado de Nueva York cierra a las 16 horas. Entonces aquí lo adaptan a su temporalidad. Recuerden que es como que al revés, ¿no? Aquí dice comienzo del tiempo, se comienza con el cierre del mercado, porque recuerden que es un cuadrado, aquí lo ven de color amarillo, que lo que me marca es el fin del mercado y el inicio de la nueva sesión. Por eso es que está al revés. ¿Sí? O sea, podrían confundirse y decir, ¿cuándo comienza? A las 8:30 y acá le pongo 15 horas. No, es al revés. Start time es cuando cierra el mercado y fin del tiempo es 8:30, ¿no? En mi caso comienza 8:30, en Nueva York empieza a las 9:30 y ya dependiendo de su país, pues nada más hay que contrastarlo con el horario de Nueva York y ustedes le ponen ahí la zona horaria que quieran. Lo demás ya viene por default. Si quieren dejarlo en amarillo, pongan el color que ustedes quieran y listo. Ahí está. O sea, porque es interesante e importante para no estar marcando rayas de decir, el mercado cerró a las 15 horas, déjale, pongo una línea vertical y luego cuando empezó a las 8:30 para marcar los máximos y mínimos del día, ¿no? Es más fácil así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De que una vez que ya tenemos esto, lo único que hacemos es que en el día anterior a la sesión que va a comenzar, digamos, en unos minutos, tenemos que marcar el máximo y el mínimo. Entonces, hay que poner una línea horizontal. ¿Sí? Una línea horizontal. Lo voy a hacer aquí para que lo vean. ¿Sí? Nos vamos aquí a las herramientas, seleccionamos línea horizontal y marcamos, por ejemplo, el máximo del día. Yo normalmente este máximo del día lo pongo de color rojo, precisamente para indicar que de ahí el precio podría tentativamente rebotar a la baja. Entonces simplemente es un juego de colores, le pongo color rojo, le pongo un grosor de 3 y algo importante es que se replique en las demás gráficas. Miren, aquí dice este botón que dice attach to, o sea, como que adjuntar a los otros gráficos. Entonces aquí le ponen all charts. Eso es muy importante porque esa línea se va a repetir en todos los gráficos que tengan abiertos en su espacio de trabajo. Y obviamente ya no van a tener que estarle replicando ni copiándole ni nada. Simplemente le ponen replicar all charts y le ponen OK. Fíjense cómo se replicó en los demás charts porque es un nivel muy importante para tomarlo en cuenta. No quiere decir que el precio ahí precisamente va a llegar y se va a rebotar. No, son momentos en el que el precio hace cosas, ya sea de rebote o rompimiento, y hay que estar pendiente. Simplemente tenerlo como que algo visiblemente a la mano para actuar en situaciones de que el precio llegue y toque y vamos a ver qué hace, ¿no? Y lo mismo hacemos con la línea de abajo. De hecho, aquí ya está una línea verde que corresponde a otro día que por ahí anda perdido. Como hoy no hubo mercado, no actualicé nada, pero bueno.
Esta misma la pondríamos acá en esta zona. ¿Sí? Recuerden, el máximo y el mínimo. Ahí está. Aquí marcaríamos una zona vertical. En este caso está esta línea punteada, que ahorita les voy a explicar por qué está ahí. Pero básicamente es máximo y el mínimo de la sesión. Recuerden que la sesión comenzó aquí y cerró acá. Entonces, máximo y mínimo. Y los dejamos simplemente que se reproduzcan en los demás gráficos para tenerlos en cuenta cuando el precio llegue a esa zona. Entonces, eso es lo primero que se hace. Muy importante, por la experiencia que tengo, son niveles que sí reaccionan. La mayoría de las veces de los días, esos niveles suelen reaccionar ante el precio cuando llega a esa zona. Más o menos, incluso el precio lo puede rodear como una serpiente, pero después de ahí hace alguna situación que se puede aprovechar para tomar mejores decisiones. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, o lo primero que hago yo. Luego determinar el POC de los dos días previos a la apertura americana en el día en curso. Algo similar a esto, pero ahora vamos a utilizar esta herramienta. La voy a activar. Vean, aquí está esta herramienta. Fíjense que, de hecho, ajusté un poquito esto porque en el grupo de Discord, gracias a Zipi, me hizo un comentario que me hizo reflexionar sobre lo que yo estaba haciendo. O sea, yo estaba haciendo esto, pero estaba poniendo el Market Profile, lo estaba poniendo en el día en curso. O sea, en la apertura americana ponía ahí el nuevo Market Profile y de alguna manera me iba guiando con el POC de que se iba desarrollando en vivo, ¿no? Entonces me hizo el comentario Zipi de que el Market Profile normalmente una de sus principales aportaciones es que los puntos de valor de mayor volumen, en este caso el POX, se tienen que hacer referencia a los días anteriores y ahí es donde realmente tiene una importancia mayor porque son soportes o resistencias que al igual que el máximo y el mínimo de que les acabo de comentar, pues son puntos a tomarlos en consideración y que son muy importantes. Entonces, gracias a ese comentario dije, es que tiene razón. Entonces, lo que hago ahora es que ya no pongo el POC que está en desarrollo de la sesión nueva, sino que simplemente marco los de los dos días anteriores, como pueden ver en pantalla. Y lo que hago es marcar una línea, como lo hice en el máximo y en el mínimo, sobre el POC. Porque miren, el POC, déjenme, para que lo puedan observar, si yo quito esta línea de aquí, déjenme, es que la pongo que se bloquee para no moverla sin querer, le pongo un bloqueo y ya no la puedo mover, entonces le pongo OK. Vean, si yo la quito, el POC está abajo. No sé si se alcancen a ver esta línea rojita que está exactamente en la campana de Gauss aquí en la punta. Entonces, lo único que hago es ponerle una línea roja que se proyecte y la duplico o que se duplique los demás gráficos para tenerla como referencia. Déjenme bloquearla para que no se pueda mover por error. Ahí está. Entonces, vean, está proyectada tanto la del día previo como la del día anterior y ahí están los POCs. Suelo poner también una línea más delgadita en alguna campanita de Gauss que esté indicándonos que también hubo volumen. Como pueden ver aquí, déjenlo marco con blanco para que se vea. Aquí tenemos esta campanita de Gauss con el POC que está indicado por el indicador de Market Profile y también esta otra línea más delgadita que hace también alusión a esta cima de esa campana, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Aquí está el POC oficial. Y esta también de alguna manera se me hace representativa. Simplemente vuelvo a insistir, nada más para tener zonas, dice Camilo, zona de mayor volumen en días previos con alguna zona, exactamente. O sea, de hecho aquí tenemos un ejemplo de la última sesión. Vean, aquí el precio cae, o sea, esto ya estaba puesto antes de que el precio comenzara a hacer esto. Entonces cuando el precio viene y toca el POC acá, vean cómo de alguna manera hay una reacción. Esto no quiere decir que yo voy a comprar ahí al token ni nada. O sea, eso que quede claro, simplemente es decir, ok, está llegando un punto importante, vamos a ver el precio, qué es lo que hace ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué indicador es ese? Aquí les presento, déjenme pasar para acá esto. Sí, el POC es el Point of Control, ¿no? El punto de control, o sea, en pocas palabras y en cristiano, es el nivel de precio donde hubo mayor volumen en una sesión determinada. O sea, el martes, ¿dónde hubo mayor volumen? En el 28, 80 y tantos. Ahí se va a marcar un POC y esos son niveles donde hubo mayor pelea, digamos, por decirlo así, mayor pelea de compradores y vendedores y por lo tanto es un nivel importante a tomar en cuenta.
Porque muchas veces, no sé si lo han notado, que el precio de repente se gira en puntos que decimos, oye, pero aquí no hay ninguna resistencia ni ningún soporte hablando de precio. Ahí no veo yo ningún soporte, ninguna resistencia que y de repente el precio se giró bruscamente. No nos explicamos el por qué, ¿no? Entonces, cuando marcamos, como en este caso, puntos importantes generados por el volumen de transacciones, pues créanme que tiene mucha, mucha validez a la hora de estar haciendo trading. Dice Camilo, yo tengo una pregunta. ¿Sirve usar el volumen profile o debe ser el market? En este caso, yo lo que estoy usando es eso, ¿no? O sea, el volumen profile yo lo manejo para determinar puntos de soporte y resistencia reales, ¿no? De volumen de transacciones sobre un nivel determinado del precio. Para eso yo lo uso. Evidentemente sabemos que existen muchas otras aplicaciones que sirven para ver el volumen de diferentes formas. En este caso yo estoy usando este Market Profile para determinar soportes y resistencias que en un momento dado me puedan ser útiles, por lo menos para no andar a ciegas con respecto a volumen. Entonces dice JC, dirá, si yo tengo Market Profile en Ninja Trader 8, ese es el mismo. No, este no es el mismo. No lo tengo yo en Ninja Trader porque yo no estoy pagando, yo no compré el de por vida, la licencia de por vida. Yo estoy pagando trimestralmente, entonces cuando pagas trimestralmente no tienes la opción de descargar herramientas de volumen como el Order Flow y todo este rollo del volumen, no lo tienes disponible. En este caso yo lo compré, ¿no? Digamos que pagué $139, a lo mejor si compro la de por vida, pues a lo mejor me sale lo mismo, ¿no? Pero bueno, me gustó la forma en que estaba el indicador. Por cierto, aquí también fíjense que aquí pueden descargar las Renko. Es una herramienta grande. No sé si sean las mismas Renko, estimado Tuco, por ahí si puedes corregirme. Exacto. Esta es la compañía de ninsac.co. Aquí hay muchos indicadores muy interesantes. Y bueno, había visto yo aquí las Ninja Renko, no sé si sean las mismas, pero bueno, ahí lo checan. El chiste es que en esta página, aquí está este indicador que yo estoy manejando, se llama Market Profile Flexible, me costó $139, como pueden ver, pues es lo mismo, ¿no? Nada más para los que pregunten, oye, ¿cómo lo puedo? Ahí sí no es gratis, ese sí se tiene que pagar porque tienes que mandar tu ID de la computadora, ya saben, todo el rollo ese para proteger el software, le mandas tu ID y ellos te regresan la configuración específicamente para tu ID. Entonces, por si van a preguntar que dónde lo obtienen y eso, les pongo aquí la referencia. Ya ustedes sabrán si lo quieren comprar o no, si les gusta o no. Y bueno, simplemente era para tener la referencia. Ok, déjenme pasar para acá nuevamente esto. Entonces, bueno, para eso lo uso. Y obviamente, esas líneas que ustedes ven acá, miren, acá aparece, ¿no? Lo que les decía, miren, por ejemplo, aquí estaba una línea que estaba mucho tiempo antes ahí y el precio llegó. Y de ahí hizo su cambio de dirección, etcétera, etcétera. En el grupo, no sé si recuerden, para los que estaban en ese momento, les decía yo, es que ahí hay un POC muy importante cuando hablaban de ellos de que si iba a seguir cayendo o no. Y yo les comentaba, es que ahí hay un POC muy importante. Entonces, vean cómo tocó el POC. Esa línea roja yo no la puse ahí en ese momento. O sea, ya venía proyectada desde días anteriores por ayuda de ese indicador del POC, ¿no? Perdón, del market profile. Entonces ahí llega el precio y vean, ahí hace su cambio y bueno, nos da la oportunidad de tomar buenas decisiones. Al final de cuentas, creo que eso es lo importante de este tipo de herramientas que están designadas para algo específico, que en este caso es para determinar niveles de volumen fuertes o el mayor volumen, mejor dicho, el mayor volumen que hubo en ese nivel de precio fue ese en ese día, en X día. Yo suelo tomar, imaginemos que hoy es miércoles. Hoy va a empezar el día, la operación, la sesión americana va a empezar hoy es miércoles, entonces yo tengo los POCs, perdón, los Market Profile del día martes y del día lunes ya cargados, proyectados y todo para que el día miércoles me sirva de referencia para ver si reacciona en algún punto, en algún nivel. Ahí tienen un micro abierto. Caray, no aparece, ¿verdad? Bueno, ok, entonces continuamos. Ya dijimos determinar el POC, creo que quedó claro, salvo que tengan alguna duda. Ok,
Bueno, luego dice, checar el calendario fundamental para ver si habrá noticias rojas para el dólar. En este caso, para el dólar, porque estamos, acuérdense, estamos hablando de la sesión americana. Entonces, yo creo que la mayoría utiliza esa página, que es muy... Déjenme quitar esta herramienta. Okay. Ok, entonces, ¿dónde checamos el calendario fundamental? Es muy importante porque normalmente, dependiendo del tipo de fundamental, puede haber un movimiento irracional o un movimiento que nos mueva nuestro análisis normal, ¿no? De repente estamos esperándonos en una venta, viene la noticia y ¡pum! El precio puede salir disparado para un lado o para el otro. Entonces, yo les recomiendo que vayan a esta página que se llama Forex Calendar, aunque es de Forex, pero aplica para lo que son noticias de manera general. Ustedes ya nada más seleccionan aquí pueden ponerle filtros, vean, le pueden poner los filtros, nada más seleccionar el puro dólar o el tipo de, en este caso, como es para Forex, habla de monedas, pero bueno, vamos a hablar del dólar para la sesión americana y le ponen un filtro para que solamente les aparezca lo que hay para el día de hoy. Por ejemplo, para el día de mañana sería Tuesday. Nos vamos al 28. Nos vamos al 28 y vean que no hay nada de color rojo para el día de mañana. O sea, no hay nada de cuál para cuál cuidarnos, ¿no? Entonces, digamos que la sesión va a ser una sesión de alguna manera normal, tradicional, no hay nada rojo y simplemente no marcamos nada. Si de repente hay algún fundamental, yo suelo marcarlo acá, digamos, por ejemplo, aquí lo marco. Y le pongo una arroba, nada más para arroba, y le pongo news. Caray. News. A las 11, por ejemplo. No, ya, ahí queda. Como lo tengo aquí a la vista, pues de repente se me puede olvidar, o pueden utilizar alarmas, digo, las herramientas que ustedes tengan ahí a la mano, pero le ponemos simplemente news a las 11, vámonos. Ya sabemos que a esa hora hay que tener cuidado. Si queremos agarrar una operación casualmente en ese momento, pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, eso es muy importante, no lo podemos dejar pasar de ninguna manera y simplemente marcarlo ahí en nuestra pantalla. Y luego, bueno, le suelo echarle un vistazo de manera rápida al gráfico diario, nada más para no dejar. Aquí lo tengo a la vista, pero aquí lo tengo más reducido. Miren, ahí está el gráfico diario, está en semanal, vamos a ponerle un diario... Nada más para ver, o sea, no, acuérdense que no se trata de volvernos locos con tanta cosa ni hacer tanto rollo, simplemente les estoy explicando lo que yo hago, pero obviamente todo esto es rapidísimo, o sea, es, ok, vamos a ver el gráfico diario, vemos que en algún momento llegó a una resistencia acá, vean cómo la respetó y luego cayó, vemos que el precio está ahorita haciendo una fase potencialmente de caída, a lo mejor si lo queremos ver en fractales yo diría, bueno, a lo mejor si esto hace un impulso, retroceso y un impulso, entonces yo ya empezaría a pensar que esto se va a desplomar, pues a partir de que rompa este cimiento, pues puede desplomarse, no sé, hasta algún nivel de por acá, ¿no? O sea, empezamos a hacer ahí algunos escenarios. Finalmente no se trata de distraernos viendo el gráfico diario, sino simplemente lo más importante del gráfico diario es ver la última vela del día. Fíjense que ahí es donde yo podría decir que es lo interesante, o sea, decir nada más, oye, ¿cuál es la última vela del día? No, pues por ejemplo es esta roja. Ah, ok, entonces... El precio seguramente va a estar moviéndose acá dentro de este cuerpo de esa gran vela roja y bueno, vamos a ver qué hace, si de repente gira o trata de romperla en algún momento. Digo, es información que no nos debe de perder ni mucho menos, nada más echarle un ojo, siempre será importante ver los gráficos diarios. Sobre todo recuerden pues, que muchos de las manos fuertes se están viendo gráficos diarios, ¿no? Que es para largo plazo y todo ese rollo. Entonces, tenerlo nada más a la vista... Y ver qué es lo que está pasando en el último momento y ya, no meternos más rollo ahí. Luego, trazar la estructura más reciente en el gráfico de H1, que es lo que muchos preguntaban. Abrimos un gráfico de H1 de manera rápida. Vean, por ejemplo, esto es lo último que ha pasado, lo último que ha pasado en el precio. Algo muy importante es no querer trazar estructuras desde acá, porque esto ya no me sirve, o sea, ya no me sirve realmente... para lo que yo quiero hacer, que es trabajar intradía, pues en este punto, ¿no? O sea, no me sirve, hay que entender esa parte. Ya todo lo que pasó del lado izquierdo me puede servir para hacer playback, para hacer
para practicar estructuras, etcétera. Pero para la realidad y para sacarle la carnita, que a muchos les gustó esa frase, para buscar la carnita, no me sirve de mucho para ahorita. O sea, hay que ser prácticos. Yo tengo que irme a lo más reciente. Ahora bien, si yo me voy a lo más reciente, probablemente encuentre esta estructura, ¿no? Vean cómo esta estructura, como que está en una fase de crear un cimiento, no lo ha hecho, anda como un poquito perdida, digamos que no ha hecho por lo menos eso, para yo tomarle una atención a este tramo. O sea, no me sirve mucho este tramo, necesito recorrerme un poquito a la izquierda para ver un poquito más en contexto qué es lo que está pasando. Entonces, fíjense cómo aquí, de alguna manera clara, ya en estos momentos, vemos claramente que hay un impulso, un retroceso y un impulso, ¿sí? Ahí está. Ahorita, ¿qué está pasando con el precio? Está retrocediendo. No me marca claramente que vaya a querer hacer un cambio de dirección, ni tampoco me marca con claridad un cimiento a la alza, sino que simplemente se encuentra en un formato de retroceso, ¿sí? Si preguntáramos y si nos dijeran, hablando en un tema de geolocalización, nos dijeran, oye, ¿dónde te encuentras? Ah, mira, yo me encuentro en Argentina, en tal ciudad, en la casa de Dani. ¡Pum! Les mando la geolocalización a todos sus teléfonos y ya van a saber exactamente en dónde estoy, ¿no? Lo mismo pasa con esto. Oye, Tuco, ¿dónde te encuentras en este momento en el precio? Ah, me encuentro, después de que el precio hizo un impulso, yo me encuentro en una fase de retroceso, pero yo no sé si ese retroceso se va a fortalecer o simplemente otra vez va a ir a buscar un nuevo impulso parecido a los anteriores. No lo sé, pero haciendo una geolocalización, por decirlo a forma de risa, ¿no?, de chusca, nos encontramos en ese punto del proceso del precio, hablando de un gráfico de una hora, que hay que aclarar. O sea, en este mundo, en el mundo de H1, nos encontramos en ese proceso. Ahora, como lo han estado diciendo muchos, oye, pero es que eso es muy relativo. O sea, si tú ahorita agarras y marcas esto, ¿no? Pero pues acá, cuando el precio andaba por acá, ¿cómo es que se generó todo esto? Bueno, pues tenemos que hacer obviamente lo que les mostré la vez pasada. Vámonos a lo fácil. Vamos a decir, a ver, ¿qué tal si este es un impulso? Imaginemos por un momento que esto no existe. Vamos a ponerlo de color negro. Imaginemos que estamos aquí. Eso no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se llegó a formar eso? Vamos a partir de ahí. Bueno, ok. Vamos a trazar un impulso, como les decía, vamos a trazar un impulso nada más para ver qué pasa. O sea, si el precio comienza a tomar forma o no. No pasa nada, esta línea es gratis, no les van a cobrar en Ninja por trazarla. Yo las invito, no se preocupen. Tracen la línea, es gratuita. Y después decimos, ok, retroceso, sale. Si lo vemos con respecto a la estructura anterior, impulso, déjame ponerlo en blanco y más grueso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Lo lógico sería que el precio hiciera un impulso, pero vean cómo lo intentó, no lo logró, se queda muy corto de hacer algo como esto. O sea, para nada se parece. Ahí falla y luego viene la caída, que es donde empezamos a delinear esa nueva figura, ¿no? Impulso, retroceso, copiamos y pegamos. Ahí tienen un micro activado que parece radiofrecuencia. No sé qué están. Vean, impulso. Aquí lo importante de un nuevo impulso es que el impulso no se quede corto. Si es mayor del proyectado, mejor, porque eso quiere decir que la tendencia está fuerte. Pero en ningún momento debe de ser menor. Fíjense cómo aquí la proyección me da aquí. O sea, el precio llegó más abajo. Eso es correcto. Eso es bueno para nosotros porque la tendencia está fuerte. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de llegar hasta acá, se queda por aquí el impulso? Pues ahí ya no es bueno porque entonces ya no está completando los impulsos y eso es una debilidad. Pero bueno, fíjense cómo aquí fue mayor de lo esperado. Por lo tanto, es correcto. Simplemente ajustamos y vemos esa situación. Y vean lo que el precio hace después. El precio hace un gran retroceso. Incluso podemos copiar y pegar también los retrocesos. Obviamente esto no se hace en la realidad. Simplemente lo estoy haciendo de forma didáctica para que se entienda. Pero vean, el retroceso más o menos coincide con el anterior. Por lo tanto, el precio lleva una secuencia. Lleva una secuencia claramente identificable. Vean cómo aquí ya el precio había hecho un cimiento. ¿Un cimiento después de qué?
Después, recuerden, después de la falla que hizo en este intento de seguir subiendo, ahí falla, ya no puede subir y se comienza a hacer el cimiento ahora a la baja. Y si nosotros trazamos el cimiento de la forma más sencilla que se puede uno imaginar, que fue lo que les dije, de primero empiezo con un trazo, retroceso, copio el trazo, lo proyecto y lo ajusto. Siempre y cuando sea mayor, perfecto. Si es menor, entonces está fallando ahí ya algo. Retroceso y vean cómo aquí el precio de alguna manera nos muestra este retroceso. Ya lo vemos con mucha estructura, vean, con esta pequeña estructura ya lo vemos. Por lo tanto, este retroceso es un cambio de velocidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? De que todo esto se convierte, lo vamos a poner de otro color, white face. Todo esto se ha convertido en un cambio de velocidad. ¿Cómo lo podemos notar? Porque esto ya se hizo muy estructurado y fíjense cómo casi, casi fue a alcanzar estos niveles de acá. O sea, no fue un retroceso cortito y luego el impulso. Retroceso cortito, más o menos 50% de Fibonacci, si lo queremos medir así. Y, o sea, fue un retroceso que fue más profundo. Entonces, ahí lo único que nos da a entender es de que, dada la estructura que estamos viendo, es muy probable que el precio vaya a ser un impulso de grado mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos, pegamos y proyectamos el precio en su siguiente dimensión. Y vean cómo casualmente el precio viene a buscar este impulso. O sea, esto nada más lo explico para un poquito quitar esos comentarios que he escuchado de que, no, pero pues es que es muy subjetivo. Igual y de repente yo puedo decir, no, pues a partir de aquí y giro para acá, ¿no? O sea, el precio va marcando la pauta de forma solita. Recuerden que la estrategia de copia y pega, o la metodología, digamos, o la técnica, como ustedes quieran llamarla, es precisamente para darnos una idea de las proyecciones. ¿Qué tanto el precio está siguiendo esa secuencia en cuestión a tamaños de los nuevos impulsos? ¿Y qué tanto se están quedando cortos esos impulsos y por lo tanto nos está mostrando una probable debilidad? ¿Sale? O sea, esto lo hice nada más para que veamos cómo llegamos a este momento de la geolocalización de dónde nos encontramos en el gráfico diario. Perdón, en el gráfico de una hora. Entonces, a pronto, después viene un retroceso que es en el que estamos ahorita, en este momento, o sea, hablando de la estructura que nos sostiene, la última estructura que sostiene los movimientos de precio, nos encontramos ahora mismo en un retroceso, no hay un cambio de dirección todavía, porque el precio tendría que romper esto, entonces ahí tendríamos un cambio de dirección. Por otro lado, está intentando hacer ese impulso. Obviamente ahorita el precio se ha lateralizado por cuestiones de que no hay mercado, etcétera. Llegó el viernes, etcétera, etcétera. Pero si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la estructura que está sosteniendo el movimiento hasta el momento? Pues es clara, o sea, la estructura es esta, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y el precio se ha lateralizado, pero la estructura que lo sostiene es la blanca. Ya de ahí hay que ver qué es lo que pasa en consecuencia, ya que abran los mercados, que empiece el movimiento, etcétera. Pero hoy por hoy, y ese es el punto que estamos tocando, de que hay que checar el gráfico de una hora para ver dónde nos encontramos y simplemente tener esa ubicación en la mente de qué es lo que está pasando, ¿no? Nos encontramos en un punto de retroceso y el precio se ha lateralizado por, obviamente, la falta de labores en las bolsas. Ahí está. Fíjense cómo el precio está lateralizado, pero está lateralizado respecto a una estructura que lo sostiene. O sea, no anda nada más ahí flotando. Si nosotros acercamos el precio, vean, si nosotros acercamos el precio y decimos, caray, pues... imagínense que lo acercamos y decimos, bueno, pues, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿qué es lo que el precio está haciendo aquí, no? Pues, si de repente hizo un impulso muy grande, sabrá Dios por qué lo hizo, luego retrocedió aquí, y luego parecía que quería romper, ¿no? Y otra vez cayó... ¿Qué hago? O sea, ¿cómo opero esto? ¿Opero falsos rompimientos acá arriba? O sea, ahí nos perdemos con mucha facilidad. Sin embargo, si vemos cuál es la estructura que lo está sosteniendo hasta ese momento, decimos, ok, perfecto, fíjense qué interesante sería, por ejemplo, que el precio de repente en este lateral, pues a lo mejor rompiera y empezara a caer. Este punto es para checarlo. Cuando el precio llega ahí, pero si rompe y continúa, entonces toda la estructura se está respetando. O sea, esto va a seguir haciendo un impulso más bajo. Esa es la referencia que podríamos tener, ¿no? No sé si ahí se entendió.
A ver, pónganme un comentario en el chat. Creo que es claro, ¿no? A ver. Ok. Ok, perfecto. Dicen que sí, good. Very good. Sí, toda, ahí está la, o sea, esa es la estructura que nos antecede y nos encontramos en ese punto de geolocalización. Y ya, o sea, simplemente sabemos eso. Eso no nos va a ayudar a hacer operaciones ni nada. Simplemente para ubicarnos y tener una ancla de referencia, no estar perdidos en el mercado, decir, puta, pues quién sabe, igual ahorita sale disparado, igual de repente cae. Entonces, no tenemos un punto de referencia. Sin embargo, así ya tenemos un punto de referencia de decir, bueno, si el precio, fíjense, si el precio, por ejemplo, me rompe estos máximos, está interesante porque entonces el precio ya tiene una intención más fuerte de querer cambiar de dirección. Y a lo mejor aquí agarramos unas venditas, no sé. O sea, creo que es interesante por lo menos saber dónde estamos, ¿no? Hoy estamos en el planeta Tierra, estamos en el 2019, estamos en mayo. Caray, sé dónde estoy. Si de repente no sé dónde estoy, podría incluso perder la claridad de la situación, del entorno, ¿no? Entonces, nada más es eso, para ubicarnos. No tienen que hacer nada extraordinario, ningunos trazos matemáticos de nada. Simplemente ubicarnos en qué parte estamos trabajando del mercado. Ahora, toda esta caída que ya marcamos con las líneas blancas, lo único que están representando realmente es la caída que vemos en el gráfico diario. Pero olvídense de eso para no confundirlos. O sea, realmente es lo que me está haciendo referencia a una gran vela roja. Esa vela roja tiene esa estructura. En sus entrañas, en sus tripas, vamos a encontrar que tiene esta estructura que yo acabo de dibujar con el gráfico blanco. ¿Cuál me sirve más? Ahí ya ustedes toman la decisión. Oye, ¿me sirve más saber que el precio está en un retroceso de una estructura bajista? Y ya. Oye, ¿me sirve más saber que el precio está, influenciado por una gran vela roja, que la vemos acá del lado derecho? No sé si alcancen a ver acá mi cursor. Del lado derecho está una gran vela roja. Y si eso me sirve para ubicarme en dónde estoy, bueno, podemos utilizar cualquiera de las dos formas de ver la situación. Exactamente, Paulino, así el mapa. Ese es nuestro mapa. Fíjense que si yo veo un gráfico de 30 minutos, ya ahí no tengo yo ninguna referencia de nada. O sea, prácticamente tendría que ver el precio como está en ese momento y vean, pues, como que yo sí pierdo un poquito de referencia, ¿no? Ahora, ok. Vistazo rápido al diario, ya lo dijimos, trazar estructuras en gráficos de una hora. Tiene que ser algo sencillo, señores, no tiene que ser algo que sea tan, tan complicado, algo así como lo que tracé, vámonos, pum. O sea, no necesitan marcar líneas, simplemente con que lo hagan ahí mentalmente, digan, ok, mira, impulso, retroceso, impulso, ok. Siguiente paso, retroceso. La primera idea del mercado es hacer un retroceso. Que ese retroceso falle, y luego comience un cimiento, y luego comience a construirse una estructura mayor hacia el alza, bueno, ahí ya estaríamos hablando ya de una idea que nada tuvo que ver con la primera, que era un retroceso después del impulso, un retroceso y luego ver qué pasaba, ¿no? O sea, van cambiando, la idea va cambiando, pero lo vamos viendo en el mercado si tenemos claro lo que está pasando. Después, determinar las estructuras más recientes del premercado dentro del chat de 610 ticks, ¿sí? O sea, ya una vez que hacemos esto, simplemente es ubicarnos en el chart. Imaginemos, por ejemplo, acá, fíjense, aquí está la zona del premercado, recuerden, ya lo ubican bien, esta es la zona del premercado, aquí el precio me cerró a las 3 de la tarde, ahí me cerró a las 3 de la tarde y aquí me abrió a las 8:30 de la mañana, hora de México. Entonces, antes de que abra el mercado, yo tengo que ver qué es lo que está pasando para tratar de actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, fíjense, no voy a trazar las estructuras, simplemente las voy a dibujar rápidamente, sin tanto rollo. Aquí tenemos un impulso, un retroceso, perfecto. Fíjense, aquí el precio rompe esta zona de resistencia. No hay mucho que pensarle. Si de repente el precio nuevamente dentro del premercado vuelve a romper, bueno, pues ahí ya tengo una estructura más sólida, ¿no? Ya tengo aquí de alguna manera un cimiento, una estructura sólida, rompió resistencia. En el price action esto es muy válido porque ya rompió. No rompió con un pequeño, una barrita se asomó ahí, no, ya rompió con claridad. ¿Y cómo lo vamos a ver? O sea, ¿cómo vamos a...? Hay muchas formas, pero una forma muy sencilla de ver si ese rompimiento realmente es un rompimiento de los buenos, como dicen, si es de los buenos. La única manera, bueno, no la única manera, una forma que yo les recomiendo es que vean eso.
Si lo que está rompiendo es la proyección de un impulso, tiene lógica que en el pullback podemos comprar, ¿están de acuerdo? Porque fíjense que va a haber muchas veces en que vamos a imaginar que esta es la línea de rompimiento, la línea de breakout. El precio anda por acá haciendo esto, pum, 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 de repente. ¿Y qué pasa de repente que el precio viene con un movimiento muy fuerte, un retrocesito? No, lo dibujé mal. Vamos a imaginar que viene así. Viene con un impulso fuerte, retroceso y ¡tin! Quiere romper. Y aquí nos hace el falso rompimiento. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que en ningún momento se completó un verdadero impulso como parte de esta secuencia que venía dándose. ¿Sí me explico? O sea, vamos a notarlo porque la estructura misma nos está mostrando que hubo una falla en el rompimiento de esta fase. Entonces, en este ejemplo, el rompimiento fue claro. O sea, no hay duda de que ese rompimiento forma parte de esta estructura que la precedía. Sin embargo, en este ejemplo, déjenme borrarle aquí. En este ejemplo, lo vamos a poder ver si ese rompimiento fue o no cuando vemos que el precio no logra hacer su impulso, digamos que no lo hace así, no lo hace, y ¿qué es lo que hace en cambio? Se vuelve a girar, se vuelve a meter por abajo de este nivel y obviamente se colapsa. ¿Por qué? Porque la estructura nunca maduró. Esa es una forma de verlo, es como yo lo vería basándome en las estructuras del precio. Otra forma sería, pues, a ver si lo puedo comentar más adelante, sería con medirle con lo que ya llamamos la ley de un cuarto, o la otra con la super Tuco Renko. Esa es una de las funciones que yo le he encontrado a los Tuco Renko. Si el Tuco Renko me quiebra en un nivel importante de soporte o resistencia, se acelera el gallinero y empieza el alborotadero ahí en el gallinero, pues entonces a través del ADX, pues entonces compramos y a todo da. Esa es una de las funciones de las Tuco Renko que yo les podría compartir aquí de paso, aunque yo no soy el indicado para hablar de las Tuco Renko, pero les comparto esa parte interesante, hablando de los breakouts, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, empezar a analizar las estructuras previas a la apertura de los mercados. Sale impulso, retroceso, impulso, aquí el precio comienza a fallar. Fíjense cómo hace un amague. Es el clásico amague. Los amagues los voy a dibujar de color violeta para que estemos en el mismo canal. Fíjense, aquí intenta hacer el amague. Pum, pum, pum. Un cimiento en desarrollo, como que queriéndonos apantallar. Evidentemente, para muchos van a decir, no, es que me rompió este punto, ya se va para abajo, yo ya entré en ventas. Y tómala, se regresa el precio. ¿Por qué? Porque está haciendo el amague. Está haciendo el amague. Siempre va a tratar de hacer esos amagues. A veces van a ser así, otras veces van a ser así. Otras veces van a ser direccionales, casi casi en vertical. No sé, otras veces pueden ser así, así. Pero siempre van a tener la constante de que es un impulso, un retroceso y un impulso que ya no madura, ya no perdura. Entonces, ahí seguimos analizando, vean. Impulso, bueno, de color blanco. Ahí está. Un amague, vean cómo el amague, el retroceso es mayor a la referencia. Recuerden que el mercado tiene memoria, hablando de gráficos. Y esa memoria, vuelvo a insistir, viene de las órdenes de compra y de venta que se generan en los mercados, pues, formales, ¿no? Para que no me vayan a querer crucificar. Sipi, sobre todo, decirme, no, pero es que el mercado se genera a partir de los flujos, sí. Y esos son los rastros, ya hablamos de ese tema, ¿no? Esos son los rastros que dejan esas órdenes de flujo de venta, ¿verdad? Entonces, vean, este rastro que deja aquí es mayor que los anteriores, por lo tanto yo tengo que ver ahí, ser capaz de ver que ahí está pasando algo, o que están intentando algo, pero ojo, no hay que irnos con la finta de decir, ah, no, ya, ventas, y vendo, y vendo, y pues así como vendes, te empieza a comer el stop en unos cuantos momentos, ¿no? Vean cómo el precio cambia de dirección, se genera una nueva dinámica que sería, ahora la estructura que está vigente es esta. Y vean la proyección. ¿Sí? Ahora esa es la nueva proyección. Comienza el mercado y hay que ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que, aparte de las estructuras, qué es lo que el precio nos está diciendo. Vean cómo aquí es el ejemplo que les decía. Observen cómo aquí esta resistencia ya no fue quebrada con un impulso sólido. Sí se generó un impulso, incluso véanlo con rojo, se crea el cambio de velocidad, pero vean cómo el impulso
Si yo lo proyecto, lo voy a hacer aquí para que lo vean. Si yo lo proyecto, es decir, si yo agarro de aquí a acá, que fue donde cambió la dirección, si yo proyecto, ¿dónde me tendría que llevar esa proyección y el precio? Vean. O sea, de entrada la proyección me está diciendo que, o sea, no va a haber suficiente fuerza para que el precio rompa este nivel de aquí, porque está muy cortito. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, proyectando me dice que no va a romper. Ahora, si vemos el precio se quedó corto incluso a la proyección del precio. O sea, de por sí la proyección era corta y el precio ni siquiera alcanzó la proyección mínima. Entonces, ahí debemos de tener cuidado en cuestión a seguir comprando, ¿no? Aquí se está gestionando un falso rompimiento. Sería un fake out, ¿no? Un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque la estructura no me rompe con fortaleza. Y por lo tanto, yo no puedo ahí confiarme y comprar. Si acaso lo que tendría que hacer es esperar a que el precio volviera a ser máximo y ahora sí, ya tengo yo la facilidad para seguir esa secuencia que incluso vendría desde acá abajo. En este caso no lo logra y por lo tanto yo en la apertura del mercado obviamente me pongo alerta y continúo con mi análisis, ¿no? Vean aquí después el precio pues otra vez comienza a caer, vean, primer amague. Fíjense que ese amague, vean cómo se lateralizó en esa idea de amague. Primer cimiento y después finalmente sí se rompe el cimiento. Aquí se rompe el cimiento y obviamente empieza toda la secuencia hasta que se agota. Y nuevamente otra vez, cimiento, se rompe y otra vez. Recuerden que el precio está haciendo su secuencia. No quiere decir que porque se rompa un cimiento el precio se va a ir indefinidamente, no. O sea, son momentos para ver dónde se está cambiando el precio. Entonces, bueno, esto fue, digamos, un poquito de teoría para refrescar lo que vimos la vez pasada, pero ahora ya repasamos el checklist. No creo que no hay mucho que ver y obviamente después de eso pues esperar el campanazo para que venga el volumen y a tratar de buscar las operaciones. Recuerden que todo lo que hice fue para que ustedes vean, esto se hace rápido, no es tanto rollo, hay que ver, obviamente nosotros ya tenemos unos trazos o tenemos un arrastre, ya no necesitamos actualizar cada día el gráfico diario, por el gráfico de una hora, por ejemplo, sino que ya con estos trazos, de momento, mientras no cambie la idea, pues seguimos con la misma estructura de referencia. Entonces, esto realmente nada más se ve de reojo y dices, ah, ok, sigue en retroceso, lateral, etcétera, vámonos. Una vez dicho esto, ahora sí ya entramos a lo que es la plantilla. Mami. ¿Eh? Camachón. Aló. Mande. Caray. Alfa, se liberó su micro. Bueno, ahí tiene activado su micro, Alfa. Bueno, les decía, vámonos de lleno ahora a la plantilla de la academia, ¿sí? Esta clase les va a ahorrar mucho dinero a menos que ustedes quieran meterse pues en el ambiente que atrae, que eso es lo que realmente atrae, ¿no? El ambiente de chavos, de cotorreo, de viajes, de que yo acá, yo allá. Si quieren pagar por eso, es totalmente válido, porque pues, finalmente cada quien hace con su dinero lo que le pegue la gana. Pero la idea de esto es que en esta presentación se den cuenta de que se pueden ahorrar ese dinero y yo se los voy a explicar de la manera, de una manera un poquito más sólida, las entradas que se hacen ahí, ¿no? ¿Quién me apareció aquí? Solicitud de anotación, Dani. Dice, Alfa solicita anotar en el contenido compartido. No sé qué sea eso. Dice, aprobar o rechazar, no sé qué. ¿Te pongo rechazar? Ok, bueno. Ok, entonces les decía, aquí vamos a poner todos los indicadores que se manejan y explicarles exactamente cuáles son las formas de entrar al mercado según esta academia y meterle ahí un poquito de aderezo de lo que ya manejamos acá nosotros, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, vamos a ir jugando un poquito con los indicadores que ellos manejan y los que yo le he ingresado
también para apoyo. Ahorita en el gráfico, como pueden observar, no tenemos ningún gráfico, los vamos a ir metiendo y vamos a ir explicando para qué realmente nos podría servir cada uno de ellos. Vamos a meter primero lo que es la media de 80, que para mí es muy importante, entonces la vamos a hacer visible y ahí va a aparecer. Ahí está, uno de los primeros elementos que yo utilizo y que son para mí los más importantes de referencia es esta media simple de 80 periodos. ¿Para qué realmente me sirve? Es una directriz, digamos, que me va a servir para ver cuando el precio realmente me confirma la información de que el precio ha cambiado de dirección, evidentemente vista a través de las estructuras del precio, ¿sí? O sea, más que nada es eso. Y obviamente varios podrán decir, bueno, pero ¿para qué la usas si tú estás manejando estructuras? Evidentemente lo estoy haciendo, pues, en primera, para compartir la estrategia a los que no dominan mucho el análisis del precio. Y en segunda, porque durante el tiempo, el precio en real, en tiempo real, pues te sirve de mucho. O sea, es una muletilla que te ayuda mucho a decir, ah, mira, el precio ya cambió, vamos a ver estructuras y vamos a buscar una operación. Vamos a darle un poquito de seguimiento a esta herramienta. Vean, por ejemplo, aquí hay una resistencia que el precio me marca y vean cómo el precio de abajo hacia arriba quiebra la media de 80. En ese momento podríamos vislumbrar que va a haber un movimiento a la alza. Obviamente hay que apoyarnos de los otros indicadores que vamos a ver, pero para ponerlo así en términos más sencillos, miren, rompe una resistencia, el precio cambia de dirección, se mete de abajo para arriba y rompe esta media de 80, vámonos, un movimiento fuerte. De repente, vean, aquí hay un soporte, vean cómo el precio se detiene, evidentemente también hay una falla ahí del movimiento, y vean cómo el precio penetra esa media de 80 y pum, se va para abajo cierto periodo de tiempo, ¿no? Después, ¿qué pasa? Vean, aquí hay niveles de soporte, de resistencia, y dos nivelitos por ahí. ¿Qué pasa? El precio viaja de abajo para arriba y rompe nuevamente esa media de 80. Por ejemplo, vean en este caso de acá, aquí hay una zona de soporte. Yo qué esperaría, hablando únicamente de esta media, yo esperaría que el precio me rompiera por un lado el precio, que sería este soporte de precio, y que se clavara, y entonces seguramente me interesaría buscar ventas. No lo hace, vean cómo se queda atorado en el soporte, a pesar de que unas cuantas barras sí rompen esa media de 80, pero se quedan atorados en el precio, que es lo que verdaderamente vale, ¿no? Por eso les digo, o sea, siempre van de la mano una cosa con la otra. De repente vemos que el precio, aquí podríamos marcar nuevamente una zona de resistencia en el precio, y en este indicador, vean, el precio viaja de abajo hacia arriba, se detiene un poquito en la resistencia, como lo pueden ver acá en este punto de aquí, pero después baja y pum, rompe, obviamente ya de la mano de la inclinación. Recuerden que una media móvil, por los que, a lo mejor los que son nuevos, recuerden que una media móvil tiene dos funciones principales, o sea, sirve para dos cosas en especial. Sirve para ver dónde se encuentra el precio con respecto a ella, si se encuentra arriba o abajo, y la segunda aplicación es la inclinación de la media. En este caso es una media simple, hay exponenciales y otros rollos, pero en este caso es una SMA, una simple moving average, ¿no? Entonces recuerden, sus dos aplicaciones es dónde se encuentra el precio con respecto a ella y la inclinación. O sea, esos realmente son los aportes de las medias, ¿no? Entonces, vean, en este caso el precio rompe esta resistencia, se vuelca hacia arriba, la media se inclina hacia arriba y el precio se encuentra por arriba de ella. Entonces, interesante para tal vez buscar compras. Y así sucesivamente podemos arrastrarle, miren, aquí otra vez volvemos a arrastrar. De repente, vean, aquí hay un soporte, el precio quiebra ese soporte, pero ¿qué creen? Que aquí está haciendo una amague, miren, un intento de cimiento. Yo tengo que entender esa parte de forma paralela a todo el análisis que yo estoy haciendo, simplemente para no perderme. Entonces yo ya sé que el precio va a realizar un amague antes de cambiar de dirección, o normalmente, ¿sí? Normalmente va a intentar hacer eso. O sea, nunca va a haber un cambio que sea de repente estoy aquí y pum, se va. O sea, eso no lo vamos a ver, salvo que sea influenciado por noticias, algún acto político importante de guerra, de Torres Gemelas, etcétera.
De ahí en fuera, el precio, no podría decir que siempre, porque sería generalizar, pero digamos que en la mayoría de las veces va a marcar esa pauta. Va a marcar esa pauta. Vean aquí el precio nuevamente, se marca una resistencia. Vean, el precio intenta pasarla, asoma la cabecita, intenta regresar y luego rompe, ¿no? Se va para arriba. Otra vez vuelve a quebrar la media. Esta media se vuelve a inclinar a favor y el precio se pone por arriba de ella. Entonces, vean, aquí el precio otra vez, una zona de soporte, el precio la quiebra y a partir de ahí empieza con la fuerza mucho más bajista que otra cosa. ¿Sí? Entonces, vean, esa es la funcionalidad de esa media de 80. Creo que es claro, creo que no es ningún rollo fuera de lógica. Dice Pepe, me pareció ver un lindo fractal. Ok, no sé exactamente en qué punto y exactamente dónde te refieres, estimado Pepe, pero efectivamente, ¿no? Estamos en esa situación. Vean, estamos dándole seguimiento al indicador. Entonces, para eso se utiliza, para eso me sirve esta herramienta de la media de 80, es muy importante. Digamos que me está marcando un cambio de dirección intermedia. No me voy ni a la de 200, ni me bajo hasta la de 20, ¿no? Sino que me voy a un punto intermedio para poder determinar esos cambios de dirección del mercado. Y recuerden que dentro de la metodología de la academia existe algo que ellos le llaman cambio de dirección. Entonces, esta SMA específicamente me va a servir para buscar esos cambios de dirección que ellos lo manejan de una forma más rudimentaria, un poquito menos clara. Entonces, recuerden, de entrada, esta media de 80 nos va a servir para los cambios de dirección. ¿Por qué? Por lo que les estoy explicando, que fue, creo que fue muy claro en los trazos que hicimos. Y vean, aquí vemos claramente el precio, la corta de un lado para otro y se va para ese lado, ¿no? Entonces, muy importante para mí, en la estrategia original de ello, de esa academia, no la usan. La usan en la otra academia que se desprende de ellos, ahí sí la usan y tiene una importancia como la que estoy diciéndoles en estos momentos, la cual apoyo totalmente por su uso y por su aportación. ¿Vale? Ahí dejen sus preguntas si tienen algo sobre esta media de 80. Ok, vamos a agregarle otro indicador de la plantilla que es muy importante y que obviamente que es, en este caso, es el canal de Kellner. Vamos a ver dónde lo tengo. Caray. Ah, es este, bandas. Ok, primero déjenme borrar la de 80, que no sea visible, y vamos a poner esta, las bandas, que sean visibles. Ok, ahora, ¿Para qué realmente me sirve en este canal Kellner? Bueno, en primer lugar, me va a servir para las entradas. Primero, antes que otra cosa, me va a servir para las entradas. ¿Por qué? Porque como lo van a ver más adelante, las entradas normalmente se van a tirar en la mitad de la volatilidad del canal Kellner. Recuerden que el canal Kellner, su función es de alguna manera medir la volatilidad del precio. ¿Cómo la medimos? De una forma muy sencilla. Simplemente agarren una herramienta y cuando estén en tiempo real, imaginemos que el precio se encuentra, digamos, aquí. Digamos que el precio se encuentra aquí en este momento. Entonces yo lo que hago es medir la volatilidad de aquí al otro extremo del canal. Yo digo, mira, hay 7 puntos. En este momento hay 7 puntos de volatilidad. Ah, perfecto. Hay veces, me ha tocado vivir los mercados que ha habido hasta 15 puntos de volatilidad. Me ha tocado veces que están 20. Cuando está muy bajita, anda rondando los 5 puntos, los 4.5 puntos de volatilidad. O sea, ¿para qué nos sirve esa información? Pues sobre todo para nuestro stop, ¿no? Para ver si el stop que vamos a manejar realmente puede tener alguna, o sea, tiene margen de aguantar, o está muy corto o está muy excedido. Depende de la situación. Entonces, el primer punto es ese, pues ayuda a medir la volatilidad. El punto importante es que vamos a buscar entradas. Ahora lo van a ver más adelante, vamos a tratar de buscar entradas en la parte media del canal Kellner.
¿Cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que si el canal Kellner nos está mostrando una volatilidad promedio, pues creo que buscar entradas en la mitad de esa volatilidad suena interesante. No sé qué les parezca, pero pues, si lo vemos desde ese punto de vista de decir, ok, si el canal Kellner al momento me está marcando 7 puntos de máximo a mínimo de una volatilidad de rango, pues qué interesante sería no querer vender en la parte de abajo y tampoco no querer comprar en la parte de arriba. Aterrizando así, lanzando ideas al aire, ¿no? ¿Qué tal si buscamos una parte intermedia que me permita aguantar mi stop y por otro lado, pues que se mantenga dentro de los márgenes de la volatilidad que me marca el canal Kellner? Entonces, esos dos puntos yo creo que son los más importantes que aporta el canal Kellner, ¿no? Evidentemente también nos va a aportar de alguna manera ver la inclinación del precio. Miren, es lo que les en algún momento les decía. Durante la sesión va a haber entre 3 a 4 momentos en que el precio se empina, ¿no? O se pone vertical, para que me entiendan, así en términos de los de a pie, de los home traders. Fíjense, aquí abre el mercado a la derecha. Primer momento álgido, pum. Ya después aquí empieza a hacer cosas, ya lo sabemos. Pero primer momento álgido del mercado, después de la apertura, ya dijimos acá, apertura. De repente se lateraliza, otro momento de movimiento vertical, sale. Y fíjense, después de este viene un gran momento de verticalidad. Obviamente ya estamos hablando que ya aquí ya son las 2 de la tarde, normalmente la mayoría ya no está operando a esa hora, pero vamos a agarrar parejo pues, lo que pasa en el día a día, ¿no? Fíjense, todavía después de las 2 de la tarde, por aquí, ahora sí que faltando prácticamente una hora para que cierre el mercado, que es lo que yo les digo que se llama precierre, así le llaman allá en Wall Street, precierre y lo trabajan, se llama precierre, vean el movimiento que hay vertical, ¿no? Entonces, ya sin contar este de acá, en el día, vean, hubo uno de medio pelo, un retroceso que no me gustó mucho, pero está un poquito vertical, y luego viene la carnita. Vean toda la carnita que hay ahí. Luego todavía viene otro momento ahí de verticalidad. O sea, vean cómo durante la sesión normalmente nos vamos a encontrar con 2, 3 momentos de verticalidad. Vamos a ver otro día, vamos a echar para atrás. Fíjense, este estuvo más gacho, este día estuvo más feón. Empieza aquí el mercado, un poquito de verticalidad ahí medio fea, medio chata, medio gorda, luego viene una caída y ahí está, un amague, intenta hacer ahí el amague, vean, el amague, no me gusta mucho, y luego pum, viene otra caída un poquito en vertical, ¿no? Luego otra vez intenta, y ahí más o menos, tal vez se podría haber hecho algo, vean, qué día tan horrible, pero hubo un momento en el que a lo mejor se pudo haber aprovechado, vean, si aprovechan este de premercado con la parte del mercado activo, vean, un momento álgido de momento de buscar ahí compras. Ahora, observen el canal Kellner. Vean cómo el canal Kellner de alguna manera se alinea con los movimientos álgidos del mercado, ¿no? Ahí vemos, aquí vemos claramente cómo esto fue un amague, un cimiento que intentó florecer, pero no lo logró. Y de repente vean las canaletas, ¿no? Que se forman. Obviamente estas canaletas no tienen nada que ver con los fractales de alfa para que no empiecen a alborotarse aquí en el gallinero. O sea, esa es otra cosa, estoy nada más canalizando el mercado en los diferentes momentos de la sesión, ¿no? Exactamente. Entonces, vean, ya fíjense lo que pasó en el postmercado, ¿no? Vean esa caída, obviamente que ya tiene que ver con la sesión asiática, europea, etcétera, etcétera. Pero vean cómo el canal Kellner, de alguna manera, visualmente, nos ayuda. Nos hace un reforzamiento de lo que tal vez también nos ayude la media de 80, ¿no? Entonces vean cómo empiezan cómo empieza a haber elementos que para los que son novatos pueden ser muletillas de apoyo muy valiosas para no andar tan perdidos en el mercado. Entonces vean esos dos usos que se le pueden dar a este canal Kellner, ¿no? Vuelvo a insistir. Por un lado, medir la volatilidad para saber el mercado qué tan loco anda. Y la otra,
que nos va a dar los puntos de entrada normalmente. Puntos de entrada normalmente. Entonces, muy importante tener ese elemento a la mano. Vamos a ver otro elemento. Vamos a quitar este para no contaminar la idea. Vámonos, por ejemplo, a esta que es la línea de regresión. Ahí está. Quito lo demás y dejo únicamente la línea de regresión. La línea de regresión, para lo que nos va a servir realmente, es como, digamos que la línea de regresión es como un indicador anticipado. ¿Se acuerdan que anteriormente les comenté, creo que en la plática, charla anterior, les comenté que existen dos categorías en los indicadores normalmente? Hay indicadores que son adelantados e indicadores que son muy atrasados, como las medias normalmente. ¿Sí? Los seguidores de tendencia son indicadores que tienen mucho retraso. Y los osciladores, como el estocástico, RSI, CSI, bla, 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 son indicadores que están, o sea, te proyectan una jugada anticipada, obviamente con todo el margen de error que sabemos, etcétera, etcétera, pero son indicadores anticipados. Digamos que esta línea de regresión es una mezcla muy rara, porque realmente lo que es como un parece una media, pero es un indicador anticipado. O sea, que en teoría nos va a anticipar cuando la tendencia está débil o cuando se está empezando a preparar para el cambio. Vamos a darle un poquito de seguimiento. Por ejemplo, aquí vemos que el precio está haciendo sus estructuras. Vean, un impulso y un retroceso bien estéticos. Y de repente vean lo que pasa a partir de aquí, ¿no? A partir de aquí, vean, esta se empieza a caer. Estos son indicadores que, obviamente, mientras que la vela está viva, evidentemente se está moviendo, pero ya que cierra la vela, se queda con la inclinación que se va a permanecer. Entonces, no podríamos decir que repintan, porque, o sea, obviamente va a estar moviéndose mientras la vela está viva, pero cuando la vela está muerta, se queda con la inclinación que generó. Entonces, vean, a partir de aquí, vean cómo se inclina la línea de regresión, y obviamente, ¿qué pasa? Que el precio, aquí incluso hace un desbalance, ¿no? Vean cómo viene y desbalancea la estructura, y ya la línea amarilla nos está marcando eso, que el precio ya se debilitó, entonces nos sirve para tomar la decisión, como lo vamos a ver más adelante, ya en las entradas, utilizando todo el combo, para podernos omitir entradas que no tengan mucha probabilidad. Vamos a ver otro ejemplo, vean aquí, se empieza a caer, vean cómo está inclinada la línea amarilla, pum, 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 y de repente cambia su dirección. ¿Qué estaba pasando en el precio? Su impulso, retroceso, impulso, véanlo. Son estéticamente proporcionales, no estoy aquí inventando nada, son proporcionales, retroceso, el precio cae, ya no alcanza a generar un impulso sano, sino que se queda corto, a partir de ahí el precio retrocede y empieza a fallar, pero la línea amarilla de alguna manera nos está indicando que esa parte estaba sucediendo y se anticipó, digamos, de alguna manera a lo que posteriormente pasó. Ojo, no quiere, ojo, cuidado, no quiere decir que ya porque siguiendo la línea amarilla ya estoy hecho y cuando se gire me voy en B, o sea, no nos vayamos a los extremos radicales. O sea, evidentemente todo se va trabajando de una manera simultánea, pero yo les estoy enseñando a que antes que vean la estrategia entiendan qué demonios hay detrás de todo ello. O sea, no nada más, póngale la línea amarilla y ponle los canales de Kellner y entras aquí. No. Eso es lo que la gente de la academia les recrimina a esa academia. Oye, pero enséñame un poquito más. Y ya ves que ellos dicen, no, pues es que es fácil para que todos aprendan y que hasta viejitos andan aprendiendo. Bueno, a lo mejor tienen razón. Pero yo creo que si vas a enseñar una metodología, pues por lo menos explica lo que hay detrás del telón, ¿no? Oye, que voy a usar la Renko. Ya Tuco explicó que son unas cajitas que se forman con tres tics y obviamente que hay volumen y que la ADX es el alborotamiento del gallinero y que no sé qué. Sale, ya la entiendo. Ahora sí la puedo utilizar porque ya entiendo cuál es el fundamento. Lo mismo pasa aquí. Sí tenemos varios indicadores y lo que ustedes quieran, pero si nosotros no sabemos para qué nos sirven realmente, y lo vemos con ejemplos en el contraste del, graf,
Vean que siempre estoy dejando al precio. No he borrado las barras de TIC ni nada. Siempre están ahí como en primer plano, ¿no? Como en la fotografía, están en primer plano. Nunca las vamos a quitar. Eso sería algo tonto para los que utilizamos el análisis de gráficos. Insisto, los que utilizan volumen y order flow, ese es otro rollo. Ese no entran en esta categoría de los que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de que si yo quito el precio, las barritas o las velitas, o sea, no hay puntos de referencia con respecto a los indicadores, ¿sí? Quiero anclar esas ideas bien, o sea, que no se malentiendan y ni quiero alborotar aquí a los de volumen. Sale, entonces, vamos a ver a otros ejemplos, vean, vamos a ver el seguimiento de la línea, vean, ahí vuelvo a lo mismo, lo importante es su inclinación y dónde se encuentra el precio con respecto a esta línea amarilla. Entonces, vean, el precio gira por X razón, se rompe la estructura, va, lo que sea, vean la inclinación, sigue la inclinación. De repente llega un momento en el que esa línea pierde la inclinación y empieza a inclinarse en dirección contraria. En ese momento, ¿qué podríamos pensar? Bueno, a lo mejor hay que tener cuidado. Si vamos comprando, a lo mejor hay que tener cuidado de cerciorarnos de que el siguiente impulso sea un impulso bueno y tratar de buscar acá una compra y ver que esto se vuelva a enderezar. Pero si no se endereza, entonces me está indicando de alguna manera que ahí el precio ya se cansó, ya no va a seguir subiendo probablemente, y obviamente me voy a apoyar de todas las demás herramientas para confirmar esa situación. Vean cómo el precio a partir de aquí se cae y otra vez comienza. Estructuralmente, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que están viendo ahí, impulso, retroceso, impulso, el precio retrocede, ya no logra hacer un siguiente impulso. A lo mejor iba a intentar hacer esto, ya no lo logra. Vean, incluso aquí se pone ese punto de referencia, ese piso de referencia, y el precio, vámonos para abajo. Oye, que lo hizo la línea amarilla, no lo hizo la línea amarilla. La línea amarilla nada más nos indicó que potencialmente ya se estaba agotando ese movimiento, ese siguiente movimiento alcista, porque los anteriores aquí los tienen, y este siguiente ya no se logró concretar. Entonces el precio cambia de dirección, empieza a hacer aquí, vean, aquí estaba un cimiento, pero con este movimiento, ese cimiento cambia su metamorfosis y ahora sería esto así. Ese es el cimiento real. ¿Hubo un momento en el que el precio trató de engañarnos? Sí. ¿Cuándo? Cuando trató de hacer este pequeño cimiento, esperaríamos su maduración. Me hace un cambio de velocidad. ¿Cómo lo noto? Cuando se hace un desbalance. Recuerden el desbalance. El desbalance es esto. O sea, se pierde la sincronía que veníamos viendo aquí con este movimiento brusco que no nos cuadra, visualmente no nos cuadra. Decimos, oye, si venía haciendo retrocesos normalitos, luego impulsos claramente visibles, y luego retrocesos, y de repente me haces esto, pues ¿esto qué onda, no? O sea, ¿qué significa? Ah, pues lo que significa es que está haciendo un cambio de velocidad. Y tal vez aquí lo que va a hacer es esto para después hacer esto. O la otra es que me haga una estructura mayor que se convierta en algo como esto. ¿Sí? Las dos ideas, como lo comenté anteriormente, se están trabajando en paralelo. Esa es la gran ventaja del mercado ante nosotros, que se está trabajando ideas paralelas y nosotros pues estamos tratando de adivinarle. Y pues de repente nos agarran bonito porque pues nos fuimos por la otra opción y resulta ser que el precio hizo la otra, ¿no? Entonces se está trabajando las dos ideas en paralelo. Bueno, entonces el caso, siguiendo con la línea de regresión, vean, nuevamente se va inclinando, va cayendo en vertical. Fíjense qué interesante sería ver esta cayendo en vertical y el canal Kellner bien empinado y la media de 80 bien empinada. O sea, ahí es cuando son los momentos álgidos del precio, ¿no? Es como cuando se peleó Tuco con Alfa, ese fue un momento álgido en el grupo de Discord y todos estaban bien prendidos y estábamos bien interesados ahí. Hagan de cuenta que acá, eso fue una broma local, ¿eh? Si no la entendieron, fue una broma local. Entonces, aquí son los momentos álgidos del mercado. Vean, álgidos del mercado, en donde viendo estas variables, simplemente entendiéndolas, viéndolas como referencia,
se pueden hacer buenas cosas con nuestro trading, ¿no? Entonces, vean, otra vez lo mismo, se vuelve a perder, pierde otra vez la verticalidad, la verticalidad bajista, se vuelve a enderezar ahí la línea amarilla, y bueno, otra vez la misma historia. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de todos los elementos que hemos estado viendo? Tengan. ¿O se entendió todo o no se entendió nada, Taurus? Sí, que hay que grabar las peleas de Discord. No, las peleas mejor no las grabemos. Ah, ese es para el que esté en el momento es el premio, es, o sea, es como el que se encontró una carita sorpresa en el Mario Bros. Hay que dejar algunas cosas para el Discord y exclusivamente para el Discord, creo que sí. Esa es una de las cosas para el Discord. Así que si están escuchando este video por YouTube o por donde sea, te recomendamos que en la descripción del video tienen el canal de Discord para ingresar, es gratuito, hay más de 700 traders y realmente se arman conversaciones que son dignas de grabar, pero que no lo vamos a hacer porque vamos a dejar que sea solamente exclusivo para ese canal. Perfecto. Recuerden que los calzones sucios se lavan en casa. Va. Y también en Discord. En Discord. Entonces vamos a seguirle. Ahí son preguntas. Estoy viendo que muchos están llegando a destiempo. Entonces, se está grabando, ¿verdad, Dani? Sí, sí, estamos grabando todo, sí. Sí, porque están llegando a destiempo y me están preguntando que si ya hablamos de la de 80. O sea, ya hablamos de todo eso. Esto va a quedar grabado. Evidentemente no vamos a regresar otra vez al canal Kellner porque ya lo explicamos, pero va a quedar grabado. O sea, de eso no, ni se apuren. Sí. A menos que Dani de repente se dé cuenta que no le dio el botón de grabar, pues ya valió, pero... No, aquí dice 1:15, así que sí, está grabando. Pero después les vamos a subir, esperemos que esta noche, y si no es esta noche, será mañana. Y ya la van a poder ver ahí, y así no tenemos que andar repitiendo siempre lo mismo. Perfecto. Ok, entonces vámonos a otro elemento. Déjenme ver... Ok, bueno, nada más el VWAP, que no es indispensable, de hecho no forma parte de, pero nada más para que se quede claro cuál es el show. Déjenme borrar aquí esta línea amarilla. Vamos. ¿Lo explicaste el VWAP? Sí. Está acá puesto. Nada más vamos a verlo rápido para que la gente que pero preguntaba... Pero me interesa a mí el VWAP, cómo lo utilizas, porque yo lo utilizo, pero estoy seguro que lo utilizo en otra forma diferente a ti. No, o sea, de hecho, digamos que yo no lo utilizo como tal, sino nada más me sirve para ver si el precio está arriba o abajo de él. O sea, mira, por ejemplo, en estos casos de que, o sea, realmente no lo, o sea, de hecho lo ingresé porque yo veía que ustedes lo utilizaban, ¿no? Y me pareció interesante, lo estuve viendo y lo único que me indicaba era eso, de que pues, el precio de repente vean cómo aquí de alguna manera lo respeta. Ah, vale. Obviamente hay que ver el precio y todo, pero vean, aquí rebota aquí en el VWAP y luego se va. Ah, vale. También lo uso como posible punto de pivot. Digamos, tenemos la misma utilidad para el VWAP, entonces. Sí, exactamente. O sea, es exactamente. Ver, mira, por ejemplo, aquí, como estamos hablando de velas muy pequeñitas de 610, vean lo que hace, por ejemplo, el precio aquí, lo rodea, ¿no? Es lo que les decía, como si fuera una serpiente, se enrosca aquí en el VWAP hasta que lo suelta, ¿no? Pum. O sea, se empieza a enroscar ahí, como lo toman como un nivel importante, evidentemente el precio cuando llega a un nivel importante en temporalidades pequeñas, lo que hace es así como que enroscarlo, como que lo enrosca, obviamente se marca niveles y cuando se rompe, pues ahí está lo interesante. Entonces, eso lo pueden poner o no, digo, yo sí lo uso porque de repente, mira, por ejemplo aquí, el precio está en tendencia bajista, está haciendo una secuencia muy bajista, está por debajo del VWAP, entonces... Es interesante ver qué pasa cuando llegue ahí al VWAP. Vean. Simplemente como referencia. Realmente no es... O sea, si lo quitan, igual y no pasa nada, ¿no? Pero digo, porque muchos me preguntaban. Entonces, realmente para eso lo uso. Para ver cómo reacciona el precio. Vean aquí. Se vuelve a mover al VWAP. Se crea ahí un pequeño interés, digamos, por la zona. Zona de resistencia. De repente lo rompe. Y seguramente aquí estará acompañando la de 20, la amarilla, el canal Kellner. O sea, se empieza a hacer un poquito más robusto los momentos, ¿no?, del mercado. Entonces, para eso es que lo utilizo. Vamos a ver qué más hay. Vale. Antes que el próximo indicador, entiendan que cada uno de los indicadores que está explicando Taurus son los que él utiliza en mayor o menor medida. No quiere decir que tengan que utilizar los mismos. O, por ejemplo, él no utiliza dando el VWAP. No quiere decir que ustedes no lo tengan que utilizar. Sí, lo pueden poner y utilizar en mayor medida. Yo, por ejemplo, lo utilizo en mayor medida.
Tengan en cuenta que estos son los indicadores que él utiliza. No vayan a poner lo mismo. Ustedes tienen que buscar la combinación de indicadores que mejor se adapte para ustedes, para su forma de operar. Perfecto. Bueno, vamos por último a ver la función de las, del indicador que está abajo, que es un MACD BB, ¿no? Se le llama MACD BB porque obviamente es un desprendido del indicador de MACD, que todo el mundo lo conoce, y lo de BB es por bandas de Bollinger. O sea, eso de las bandas de Bollinger yo se lo borré porque realmente no tiene ninguna utilidad. Hagan de cuenta que dentro, bueno, aquí todo esto, dentro de las líneas azules que ustedes ven ahí, se encuentran unas líneas de Bollinger. O sea, no les veo ningún sentido, ¿no? Que las vemos así y están rodeando las BB, las bolitas. Entonces, eso se lo quité porque realmente no le vi ninguna utilidad, sino nada más estar llenando el gráfico ahí de líneas. Entonces, eso de BB, pues se le quedó nada más como nombre en mi caso, pero yo no utilizo esas bandas de Bollinger dentro del MACD. O sea, se me hace algo que no me sirve para nada, ¿no? Entonces, no están puestas, serían unas líneas que estarían ahí como tipo, como un canalito de Kellner dentro de las bolitas azules. O sea, no le veo sentido, pero bueno, digamos que es la herramienta que se llama MACD BB. ¿Para qué se utilizan principalmente? ¿Cuál es su verdadera función? Realmente, como cualquier indicador de este tipo de MACD, que es, digamos, un indicador atrasado, porque es seguidor de tendencias, pero como les comentaba, es un indicador atrasado, retrasado. Para lo que nos sirve es para las divergencias. O sea, realmente su uso verdadero o el uso que realmente se le puede aprovechar en esta plantilla de esa academia es para las divergencias. Para los que no sepan qué son las divergencias, aquí los voy a ir indicando. Miren, por ejemplo, el precio. Aquí tiene una línea horizontal que me representa una línea de resistencia. Mientras que en el indicador, vean, me está haciendo mínimos más bajos. Entonces, ahí ya no me cuadra lo que hace el precio. Hay una diferencia, digamos, una separación de lo que el precio está haciendo del indicador. Vean cómo se genera esa divergencia y el precio de alguna manera se mueve hacia abajo. De repente, que vamos a ver otro ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí en esta cima. Vean, el precio está haciendo máximos mayores. ¿Y qué pasa en el indicador? Ya no me... Caray, se escuchó como un extraterrestre. A ver. Ok, entonces vean. Divergencia. Ah, no, aquí no hay divergencia. Aquí sí está acorde a lo que está haciendo. Vea, por ejemplo, ahí no hay una divergencia. El precio está haciendo exactamente lo que está haciendo el indicador. Entonces, no hay divergencia. Vamos a ver más ejemplos. Miren, esta es clarísima. Por ejemplo, volvemos al mismo punto del POC. Vean cómo el precio aquí va cayendo. Tenemos la estructura. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, se lateraliza dentro de esa estructura que viene cayendo, nuevo impulso, retroceso. Hasta ahí vamos bien, como dicen, hasta ahí vamos tranquilos, todavía no se alocaba Tuco, estábamos tomando tranquilos una cervecita, de repente que se aloca Tuco. Llegamos al punto del POC, recuerden que este era un POC que venía proyectado de días anteriores. Primer punto, el POC. Ok, yo sé que existe un POC y hasta ahí vamos bien. Pero también lo que me mostraba la estructura es que ya no pudo continuar con la estética de los movimientos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya este impulso ya está muy chato, ya está muy limitado, ya no es algo como la proyección original que fue de este. O sea, ya no me cuadra. Entonces, ok, segundo punto, ya se debilitó ahí el movimiento, sale. Y obviamente tendría que esperar el rompimiento. Esta es una zona clave, hablando de price action. Esta es una resistencia que si se quiebra, le podríamos trazar líneas de tendencia, de aceleración, bla, bla. Pero bueno, si se quiebra esta resistencia, ya tenemos un cimiento. Y probablemente se podría fortalecer. Como dice Dani, podría yo comprar desde aquí o esperar a un retroceso por acá, no sé. ¿Qué me aportó este indicador en ese momento, aparte de todo lo que ya dije? Bueno, pues lo que me aportó fue la divergencia. Vean la divergencia que existe en esos momentos. Muy, muy interesante, ¿no? Evidentemente, recuerden que las divergencias son alertas.
son alertas que nos dicen, ojo, cuidado, algo está pasando. Verifica, confirma, sigue tu estrategia de rompimiento. Si quieres comprar, sigue tus pasos para comprar, sea cual sea la estrategia. Lo único que te estoy diciendo yo, divergencia, ojo, cuidado. Es más, acuérdense, divergencia es igual a ojo, cuidado. Entonces, ese es el aporte de las del MACBBB. Vamos a ver otros ejemplos ya para terminar con el MACBBB. Miren, acá hay más. Precio haciendo máximos. Y aquí ya me está contando otra historia. Dices, ah, caray, algo está pasando. Vamos a poner ojo, cuidado. Déjenme ver si encuentro otras divergencias. Vean, por ejemplo, aquí no se presenta. O sea, realmente, digamos que de alguna manera sí hay cierto patrón de igualdad, ¿no? Por decirlo así. Vámonos más para atrás. Miren, por ejemplo, aquí. Divergencia. Bueno, precio haciendo máximos. Y acá, divergencia. O sea, no me cuadra esto con esto. Entonces, algo está pasando. Seguramente la línea amarilla se ha de estar ya cambiando la dirección. Seguramente también la media de 80 ya anda por ahí tirándose al otro lado. No sé, habría que ver cómo se conjuga, ¿no? Cómo interactúan entre ellos. Vamos a ver otro ejemplo, Raya, para terminar. Miren, por ejemplo, otra divergencia. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? O sea, realmente para eso sirve. No sirve para más otra fregadera más que eso. En la academia lo utilizan que si las bolitas cruzan de un lado para otro, es que hay que comprar. Y que si cruzan para abajo, hay que ver. O sea, cuidado, ojo, cuidado. El mercado no es así tan sencillo, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que si lo van a usar, y de hecho, ahorita van a ver en algunos ejemplos, yo precisamente lo uso para ver las alertas, decir, ah, caray, aquí ya no me cuadra, ¿no? Si yo quiero vender, por ejemplo, el precio va cayendo, y ya los regresos me está marcando divergencia, una de dos. O va a haber todavía una oportunidad más de darle ahí un pellizco al mercado, pero ya no va a haber una proyección obviamente sana, o mejor me espero, me aguanto a una siguiente secuencia. Pero ahora lo vamos a ver ya en ejemplos. Y creo que ya son todos los que hay, ¿verdad? Los indicadores. Ahora vamos a montarlos todos juntos para entonces entrar ya de lleno a la búsqueda de las entradas. Ahora sí se viene lo complicado. ¿Mande, mande? Ahora sí se viene lo complicado. Ponga todos los indicadores juntos. Exactamente. Fíjense que va a ser bien sencillo, porque ahorita ya explicamos para lo que sirven. Entonces, una vez sabiendo eso, pues ya lo demás nada más es empezar a entrenar el ojo y seguir las reglas que yo les voy a decir. ADX, RSI, no utilizas nada, ¿no? Como para ver sobre compra o tendencia o fuerza de tendencia, no. No, yo no utilizo para sobrecompra y sobreventa, la verdad es que no utilizo ningún indicador. Vale. Ok, bueno, ahí están ya presentes todos los indicadores. Ya hablamos de para qué sirven, repasamos un poquito la situación de la estructura del precio, etcétera. Como se dan cuenta, ya no me metí a estar haciendo trazos y todo eso, porque obviamente ya la teoría creo que quedó clara en general, ¿no? Ya cada uno tiene que, si le interesa seguir viendo ese tipo de estructuras, pues seguir nada más viéndolas en el gráfico y siempre decir, ah, mira, pues como lo hacías tú, Dani, en tus en vivo, ah, mira, pues hay una estructura alcista y seguramente si el precio vuelve a girar, a lo mejor ahí puede que suba, o sea, Ya empiezas a verlo de esa manera y a final de cuentas esa es la idea de las estructuras del precio, ¿no? Por lo menos tenerlas en cuenta y de repente verlas ahí en el precio, pero seguir con lo nuestro, que es la aplicación de nuestra metodología, cualquiera que sea. Entonces, ya pasando a las entradas, fíjense que obviamente lo primer punto a realizar, ya hablando de la técnica,
es buscar el cambio de dirección. Primer punto, cambio de dirección. Segundo punto es esperar el trade en la línea central, como lo mencioné anteriormente. Hay que buscar el trade en la línea central, que es la mitad del canal Kellner. Y ahí vamos a buscar dos tipos de operaciones. Obviamente no le vamos a llamar como lo llaman en la academia, sino que le vamos a llamar entrada 1 y entrada 2, nada más. Y también les voy a decir cómo utilizar la media de 20, que no hemos hablado nada de ella, pero que también tiene su fundamento chistoso, que vale la pena explicarlo, ¿no? Cómo usar la media de 20 y la denominaremos la entrada 3. Y nos vamos a quedar con esas tres entradas, aunque existen otras, pero que ya no, o sea, ya no las utilizo yo, muy pocas veces las utilizo, pero realmente la carnita está en estas tres. Es lo más interesante. Las otras, digamos, que son un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Un poquito más técnicas, pero olvídense de esas. O sea, estas son las interesantes y son las que yo en el 90% hago, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿cómo identificamos un cambio de dirección dentro de la metodología? Y obviamente, siempre, acuérdense, siempre estén pensando en lo que les aporta cada indicador. Entonces, para no hacer tanto cuento largo, vamos a identificar los cambios de dirección. Acuérdense que les dije al inicio que los cambios de dirección yo los ubico principalmente por la media de 80, que acuérdense que es esta amarilla de gruesa, ¿no? La otra es el VWAP, nada más para que no se confundan, la que son puros cuadritos es el VWAP y esta que es dash, dot dash, es la media de 80. ¿En qué momento hay un cambio de dirección? Cuando el precio cruza todas estas, la línea amarilla, la de 20, la roja y la blanca. En ese momento que una barra se separa de la línea blanca, ya una vez que ha superado todas las demás, entonces en ese momento tenemos un cambio de dirección. La diferencia con la academia es de que yo estoy incorporando como referencia la media de 80. En la academia les basta con que cruce la roja y todas las anteriores. En este caso yo estoy incorporando un candado más, que es la blanca, la de 80 periodos. Entonces vean, ahí tenemos un cambio de dirección porque la barra esta, que no sé si la alcancen a ver, ya no está pegando a la línea blanca. Hubo una barrita que sí estaba pegando a la línea blanca, pero esta siguiente ya no está, ya está separada de la blanca y la ha cruzado. Entonces ahí es un cambio de dirección. Vamos a hacer un trazo de todos los cambios de dirección para que lo vean. Vean, aquí no hay cambio de dirección porque las barras en ningún momento se separaron de la última línea de trabajo, ¿no? Que era la amarilla. No se separan, por lo tanto, no hay cambio de dirección. Acá tenemos un cambio de dirección. Luego, el precio vuelve a girar. ¿En qué momento las barras se separan de todas las que estoy diciendo? Todo el bloque de todo el alambrado este que vemos ahí. ¿En qué momento se separa? Aquí, cambio de dirección. ¿En qué momento se vuelve a dar otro cambio de dirección? Hasta acá, cambio de dirección. Cambio de dirección. Obviamente estamos en un momento lateral. Se va a notar que es lateral porque vamos a tener muchos cambios de dirección para todos lados. Cambio de dirección, dale. ¿Dónde será otro cambio de dirección? Acá. Cambio de dirección. ¿Ubicamos lo que son los cambios de dirección? ¿Se queda claro cuál es el cambio de dirección? Es muy sencillo. O sea, realmente no tiene ninguna gracia. Simplemente es cuando el precio principalmente me está cortando la media de 80. Recuerden cuando vimos la media de 80 por separado, básicamente es eso. Evidentemente aquí lo que estamos haciendo es que no nada más cruce la de 80, sino que realmente cruce todas. Lo que va a pasar normalmente es que cuando cruza la de 80, por eso es que la incorporamos, cuando cruza la de 80 ya cruzó todos. O sea, realmente básicamente hay que enfocarnos en la de 80 para ver ese cambio de dirección, porque si se dan cuenta, normalmente cuando hace el cambio, pues se lleva todas entre las patas, ¿no? O sea, no necesitamos decir, ah, ya cruzó la amarilla, ya cruzó la roja, no. Se las lleva por resultado casi casi siempre lógico, se va el cambio de dirección como referencia, tomando como referencia la de 80,
se está llevando a las demás, ¿sale? Entonces, nada más, eso es un punto que hay que determinar, y vuelvo a insistir, esto básicamente es para los que van comenzando, que tengan esa primera muletilla de apoyo, ¿no? Esa primera muletilla de apoyo del cambio de dirección. Ahora, paso siguiente, esperar el trade en la línea central. Pero ojo, aquí es donde viene lo interesante. En la academia te van a decir, ah, sí, espera un cambio de dirección, que cruce las BBs también para arriba, que todo esté alineado. Imaginemos aquí, ¿no? Cambio de dirección en este primer ejemplo. Ahí está. Siguiente punto, esperar la compra en la línea roja. Recuerde que la línea roja se le llama la banda central banda media. Ahí tendríamos que lanzar una compra con una orden limitada. Si ustedes ponen una orden limitada de compra, la pueden poner en la línea roja o un tick por arriba de la línea roja si quieren comprar. Ahora, ¿cómo sabemos si es entrada 1 o es entrada 2? Lo vamos a determinar, o ellos lo determinan, por la ubicación de la línea amarilla. ¿Sí? Por la ubicación de la línea amarilla, ellos van a determinar si es una entrada 1 o es una entrada 2, dependiendo dónde se encuentre la línea amarilla en el momento que vamos a realizar la entrada. En este caso, como lo pueden observar, la línea amarilla, en este ejemplo que estamos diciendo de que hay un cambio de dirección y el precio viene y testea el centro del canal Kellner, que es la línea roja, en ese momento la línea amarilla se encontraba por arriba del punto de entrada. Por lo tanto, si se encuentra por arriba del precio, sería entrada tipo 2. Si la línea amarilla, imaginemos por un momento, se hubiera encontrado por aquí, ¿sí? Imaginemos, punto de entrada, y la línea amarilla hubiera estado abajo, entonces es una entrada tipo 1. Hasta ahí, ¿me voy explicando? Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos definidas la entrada 1 y la 2. Nada más es cosa de entenderlas para ya después trabajar el precio, el gráfico. La 3 van a ser los rompimientos. Ahorita que damos un ejemplo de breakout, vamos a ver cómo podemos utilizar la línea 20, la media 20, a nuestro favor, ¿no? Ok, entonces, ya dijimos, cambio de dirección y luego, pues, ver cómo está la línea amarilla, nada más para definir si es la entrada tipo 1 o la entrada tipo 2. Ahora, ¿cuál es la situación que hay que estar viendo en el mercado para realizar las entradas? Primeramente, pues, obviamente con la ayuda de estructuras tenemos que irnos guiando, pero si no manejan muy bien las estructuras y nos cuesta trabajo al principio y ya me cansé, ya me aburrí, ya mejor las voto, bueno, simplemente hay que ver los máximos y los mínimos que va realizando el precio. Y aquí es donde entra el price action. El price action lo tenemos que dominar sí o sí. Si no lo dominamos, en los que analizamos gráficos, pues sí vamos a estar un poquito, pues, limitados, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos máximos y mínimos que vienen cayendo. Si trazamos estructuras, pues nos va a dar las estructuras, pero bueno, máximos y mínimos que van cayendo. Ahora, vamos a imaginar que queremos comprar, ¿no? Antes de que pase esto, decimos, ok, ya llegó un POC, se vio una divergencia, seguramente el precio va a intentar por lo menos empezar a querer girar a la alza a través de una estructura, a través de un cimiento, no sé, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué necesito ver? ¿Qué necesito ver aquí para tener el primer principio básico o el primer elemento básico de que el precio va a intentar girar hacia arriba? A ver si alguien me puede responder en el chat. ¿Alguien sabe qué tengo que buscar como mínimo antes de comenzar? Aquí dicen que una divergencia, o sea, correcto, pero yo hablo del precio, en las barras ticks. O sea, ¿qué debo de buscar en las barras ticks para saber por lo menos que hay un intento de rebelión de los compradores?
Ok, unos dicen que la de 80, otros dicen que la estructura, otros dicen que un cambio de impulso, pero recuerden, en el precio, o sea, no en los indicadores, sino en el precio. Bueno, tenemos que buscar, si estamos en una secuencia de mínimos más bajos y máximos más bajos, tenemos que buscar el cambio de dirección a través de máximos mayores. ¿Me explico? Aquí tenemos, ¿alguien tiene su micro activado por ahí? Se escucha un vacío. Apophis, ¿tienes tu micro activado, Apophis? A ver si lo puedes. Ok, a ver. Bueno, entonces les decía, lo primero que hay que buscar, independientemente de lo que me marquen los indicadores, ya sean divergencias, que el precio cruce y que haga un cambio de dirección rompiendo la media de 80, etcétera, lo primero que tenemos que buscar es un cambio de dirección a través de las barras. Es decir, el precio, vean, hasta aquí venía una secuencia bajista de mínimos y máximos más bajos. Pero entonces tenemos que marcar dónde el precio comenzaría a realizar máximos mayores. Es decir, fíjense, lo voy a poner así. Es que eso es determinante para que se pueda entender. Vean, nosotros nos encontramos, digamos, en este momento del mercado. ¿Sale? Ahí nosotros seguimos una secuencia bajista, en algún momento vendimos, etcétera, etcétera. Llegó un momento en el que el precio, a través de nuestras herramientas de ayuda, nos marca divergencias, decimos, ah, caray, ya ahí hay una divergencia, perfecto. El precio ya no logra hacer impulsos más bajos, pero todavía tiene la secuencia bajista que está representada con los puntos negros, miren. Entonces, ¿qué le tengo que pedir yo al precio como mínimo para siquiera yo pensar en compras? Lo que le tengo que pedir es que me haga algo, un movimiento que me supere a este. ¿Sí están de acuerdo en eso? Es que ahí es donde yo tengo la duda de si se entiende esa parte. O sea, en el momento en el que el precio me rompa esa secuencia, entonces estamos ante un probable y potencial movimiento hacia la alza. Que vamos a dejar que madure y lo vamos a ir viendo y todo el rollo, perfecto. Me queda claro todo eso. Pero lo primeritito que hay que pedirle al precio es eso. O sea, que haga una secuencia nueva o por lo menos que lo intente, ¿no? Va a haber muchas veces que lo intenta y luego se cae con fuerza y continúa la tendencia. Por eso es que este es el parámetro mínimo que tendríamos que pedirle si nosotros queremos comenzar a pensar en compras en algún momento bajo la herramienta y la metodología que estamos platicando el día de hoy. Dice David, si la estructura de mercado empieza el cimiento. Así es, pero obviamente recuerden que un cimiento siempre va a encontrarse en un contexto de que ya se ha roto la secuencia prevaleciente. En este caso, la secuencia que va cayendo es bajista. Entonces, el cimiento sí o sí se va a formar dentro de un rompimiento de esa secuencia. Sí, Apophis, cierra tu micro, porfa. Ok, ahí está. Es que se le vuelve a activar, yo creo que no sé. Bueno, ok. Entonces, ahí está. Primero que nada, hay que pedirle una secuencia alcista. Vamos a borrar todo esto y ahí está. Miren, vean el precio. Aquí podemos marcar una zona. Obviamente lo tenemos de hecho que hacer. Marcamos una zona de rompimiento. Yo sé perfectamente que mientras que el precio no me rompa esta línea de aquí, obviamente la idea de ventas puede retomarse con el mínimo intento, ¿no? O sea, digamos que está muy sensible a las ventas. Con cualquier situación ligera que pase, puede retomar las ventas y puede volver a caer con fuerza. Pero yo sé que esta línea de aquí, esta resistencia, es la que de alguna manera está soportando esas ventas. Entonces, en el momento en el que se quiebre, apoyándome de todas las herramientas que ya comentamos anteriormente, puede ser que comience o que comencemos a lanzar compras. Ahora,
Una regla muy importante que hay que tener súper claro, porque de ahí viene la efectividad o no de las entradas, es que una vez que se dé el cambio de dirección, fíjense cómo se marca aquí el cambio de dirección, ¿ven? Primer punto, se marca el cambio de dirección, pero yo todavía no tengo la secuencia que yo necesito. Me está avisando, son como alertas de esos focos amarillos que se están prendiendo. Primer foco amarillo, divergencia, sale. Segundo foco amarillo, el cambio de dirección cuando el precio cruzó la media de 80. Pero todavía no me rompe el nivel importante, que es el precio. En el momento en el que me lo rompa, apoyado con todas las... bueno, también aquí tenemos la línea amarilla. Vean, la línea amarilla también perdió su inclinación y ya se está girando hacia arriba. Otro elemento que me está dando ese apoyo. El canal Kellner obviamente sigue todavía inclinado porque sigue contagiado con la inercia de las ventas que se dieron desde acá. Pum, pum, puras ventas, puras ventas. Evidentemente el canal Kellner está todavía inclinado hacia abajo por lo mismo. No puede cambiarse de un momento a otro de dirección. Eso nos queda claro. Pero los otros elementos que están interactuando con la metodología ya me están diciendo que ahí está pasando algo. Yo lo único que tengo que hacer es verificar que primeramente, como les dije, como primer elemento importante, una secuencia de máximos en el precio, acompañado de todas las alertas que me dieron los indicadores, para yo empezar a prepararme para una entrada. Ahora, una vez que se da el rompimiento en esta zona, el rompimiento de la zona que yo esperaba a que se rompiera y que ya les expliqué cómo la tenemos que delimitar, o sea, no hay mucha ciencia. Ese nivel, en el momento en el que el precio lo sobrepase, ya estamos hablando de máximos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay máximos mayores, o sea, todos se encuentran influenciados por este movimiento. Porque algunos dirán, oye, pero es que aquí ya me hizo máximo. Mira, este es mayor que este. Sí, pero esta es una estructura secundaria. La primaria es esta. Por lo tanto, yo necesito que me rompa este nivel el precio y entonces sí tendremos máximos mayores en una nueva potencial secuencia alcista. ¿Sale? Entonces, me rompe, ahí está la zona, me rompe en este punto y en ese momento yo ya puedo intentar la primer compra. Oye, que está dentro de la maduración, sí, como lo decía Dani. Oye, ¿puedo comprar dentro del cimiento? Sí. Si tienes más elementos que te apoyen a hacerlo, lo puedes hacer. O sea, te puedes aventar ese tiro y adelantarte a un potencial, a una potencial maduración de un potencial cimiento que madure más adelante. Pero de entrada, apoyándote en todos los elementos que acabo de platicarles, puede ser la primera entrada en compra. Entonces, el precio rompe, vean, precio rompe, hace un máximo aquí y no llega a la línea roja. Y vuelvo a especificar, aquí está la clave de las entradas que son de mayor viabilidad. Porque obviamente en la academia te van a decir, tú, cuando se rompa, gire, espera el primer retroceso y compras ahí. Y luego, si otra vez el precio más adelante regresa, otra vez, mientras no cambie de dirección, pues solamente tienes que seguir comprando o vendiendo. Sí es verdad, pero el precio tiene, hay momentos que, o sea, hay claves que les voy a comentar ahorita que hay que tener en cuenta para mayor efectividad. Entonces, bueno, vean, aquí el precio es un máximo, digamos que el precio está haciendo esto. Hizo un máximo, pero no regresa. O sea, no podemos entrar porque no regresa. Después hace otro máximo. O sea, hace esto. Otro máximo. Y entonces ahí es el momento ideal para intentar esa primer compra. Pero ojo, el precio hizo máximos. ¿Sí? Eso es importante que lo visualicen. El precio hizo máximos. Si no hace máximos y digamos que en lugar de hacer, vamos a dibujar aquí la misma figura, imagínense que está impulso, retroceso, impulso, no llega y empieza a hacer esto el precio y de repente llega, ahí ya no hay, lo expliqué mal, espérenme, el precio hace esto, hace esto, hace esto, ahí está el máximo. No llega, se queda, digamos que la línea roja viene por aquí. La línea roja viene por aquí. En el,
En el primer momento en el que el precio hace la secuencia de máximos mayores y viene la primera oportunidad, pero el precio no llega, se queda corto, y luego, en lugar de bajar, lo que hace es ir a probar máximos acá arriba, y luego otra vez hace esto, y luego viene a probar máximos, incluso se queda más corto. Cuando el precio ya viene y toca la línea roja, no debemos de tomar las entradas porque el precio no regresó en un formato de máximos. A ver si me voy explicando poco a poco, conforme vamos haciendo los ejercicios. Vean, aquí se hizo máximos, perdón, vamos aquí en este ejemplo. Hizo máximos y no llega. Perfecto, no pasa nada, no hago nada. El precio hace máximos, y en ese momento yo tengo que esperar la compra sí o sí, porque el precio acaba de hacer máximos. Si no hubiera hecho máximos, si se hubiera quedado atorado, por ejemplo, aquí, yo no debo de buscar la compra, sino que yo debo de esperar los máximos, que haga máximos nuevamente. Vean cómo hace máximos. El precio regresa y saca los dos puntos. Recuerden que el take profit son dos puntos. Ajá. Regresa. Fíjense lo que pasó enseguida. Ya no hace máximos. Ahí está. Esta fue la primera entrada. Esta fue el primer intento, pero esta fue la primera entrada porque aquí no llegó a la línea, a la roja, no llegó aquí máximos mayores, y sí regresa a la línea roja. ¿Sí lo ven? Regresa a la línea roja y obviamente saca el profit, pero vean cómo ya no hace máximos. O sea, una siguiente compra tendría que ser cuando el precio hiciera máximos nuevamente y volviera a pullbackear a la línea roja. Dice John, qué bolas, mucho mejor explicado que la academia. Esos. Ojo, cuidado, ok. ¿Mandé? Porque la lógica es lo que les decía. La lógica es que si estamos en un canal que tiene una volatilidad de 7 puntos, por ejemplo, y tomamos el trade a la mitad de esa volatilidad, ¿cuánto tendría que moverse más o menos en teoría? O sea, suponiendo que va respetando ese diámetro, esa holgura. O sea, tendría que moverse más o menos como unos 3, ¿no? 3.5 puntos en la otra mitad. O sea, en la dirección del trade. Entonces, si estamos en una volatilidad de 7 y estamos tomándola a partir de la mitad, que sería 3.5, lo lógico es pensar que alcance un impulso de entre 3 a 3.5. Entonces dos puntos son totalmente alcanzables. Que puedes irte a más, ahí ya depende de la gestión, ¿no? Yo les digo, como yo lo estoy manejando, que ellos también lo manejan así. Y no es otra cosa más que por el zigzagueo del precio. O sea, te vas, compras o vendes en la mitad y luego te sales a los dos puntos tomando referencia a la volatilidad total que te lo marca a los extremos del canal Kellner. El stop, ellos lo manejan entre 1.5 y yo trato de manejarlo igual, pero a veces les doy 1.25, que serían 5 ticks. Ellos ponen 5 ticks y yo pongo a veces 7 u 8, dependiendo o sea, es que como me baso en las estructuras, trato de darle un poquito más de espacio a cambio de la efectividad, ¿no? Entonces, siguiendo con los ejemplos, vean, el precio aquí no hace el máximo y por lo tanto no voy a tomar la siguiente compra. Además de que no es el máximo, ya estamos viendo divergencias. Vean cómo pierde su inclinación la línea amarilla. Pero más que todo eso, lo que me da la pauta para aguantarme en esa siguiente compra es que no hizo máximos mayores el precio. Entonces, ¿qué me está indicando ahí? Que va a ser un retroceso más profundo. Entonces, como yo no quiero estar dentro de un retroceso profundo aguantando, imagínate que yo compré acá, porque el precio de esta fue la última entrada válida, ¿no? Aquí regresa, saca los dos puntos, ya no hace máximos y vuelve a regresar a la zona media del canal Kellner. Ahí yo ya no tendría que comprar porque no se está cumpliendo esa secuencia. Pero si por alguna situación yo compro, voy a tener que aguantar un retroceso profundo. ¿A través de qué? De un cimiento, en la margen de un cimiento. Y vamos a ver si el stop te aguanta, ¿no? Imagínate que hubieras comprado aquí en la línea media
El precio se movió más o menos más de como 9 ticks, más o menos. Entonces no hubiera aguantado el stop, porque no se cumplía la secuencia. Después, vean, otra vez vamos a ver la secuencia. Aquí el precio nuevamente hace máximos más altos, pero no regresa. Otra vez hace máximos más altos y sí regresa. ¿Lo ven? Regresa a la línea media. Recuerden que las entradas se hacen normalmente un tick por arriba de la, en el caso de las compras, un tick por arriba de la línea roja. Entonces observen que el precio sí llega, ¿no? Más o menos a activar esa operación. Digo, en el peor de los escenarios, si no la activa, pues no entras y ya. Pero aquí hace máximos y retrocede. Otra vez, hace máximos y regresa. Se penetró un poquito, fíjate cómo falla en hacer el impulso. Durante ese proceso tienes que obviamente estar checando pues que esto no esté divergente. Vemos que hay divergencia. Obviamente vuelve a cambiar de dirección la línea amarilla. Y el precio tarda en reaccionar, ¿no? Vamos a ver normalmente en estos procesos que el precio tarda en reaccionar y te da la oportunidad de gestionar a favor o simplemente, pues, si te vas a aguantar, pues, a lo mejor en este caso te hubiera tocado el stop. Ahora, una cosa muy importante es diferenciar los tipos de entrada. Recuerden que la entrada 1, la línea amarilla normalmente está por debajo. Y las entradas tipo 2, la línea amarilla ya está muy arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio se está sobrecomprando, sobrevendiendo. O sea, la secuencia es, fíjense, la secuencia es esta. Vamos a ponerlo así. La línea roja y la línea amarilla. O sea, normalmente las secuencias que da el precio, vamos a ponerlo acá de color negro, es que te va a dar las entradas tipo 1. La línea amarilla se empieza a ir muy arriba, probablemente te dé aquí una entrada tipo 2, pero digamos que es la tipo 2 seguida de la 1. Obviamente que aquí vas a tener otra tipo 2, pero ya se está yendo bastante se está yendo la línea amarilla. Entonces, cuando se está yendo mucho la línea amarilla, ahí hay que tener ya cuidado, porque lo que nos está diciendo el precio es que ya hizo su secuencia de máximos y de impulsos. Y probablemente pueda ya venir un cambio de dirección, que es precisamente lo que vemos aquí. Si se dan cuenta, empezando con la secuencia, fíjense, esta fue tipo 2. Luego, esta otra, esta de aquí fue, pues podríamos decir que tipo 2. O sea, es muy improbable que te vaya a dar tres tipo 2 consecutivas. O sea, ya la tercera tipo 2 ya hay que tenerle mucho cuidado o simplemente esperar una nueva secuencia. Pero voy a seguir explicando los fundamentos del, o sea, lo que es cuando vamos acá, cuando vámonos a un inicio de mercado del este día de acá. Miren, aquí está otra, abre un nuevo día. Cambio de dirección. Vemos que el precio estaba haciendo máximos. Tenemos un cimiento, ¿no? Un cimiento mal hecho, que no se logró concretar. De hecho, está muy corto aquí en su extensión. Pero tenemos una secuencia de máximos. Eso no lo podemos evitar. Ahora, acá abajo tenemos una zona de quiebre. Lo mínimo que le tenemos que pedir al precio es que me rompa esa zona, acompañado de todos las herramientas que tenemos en el gráfico, para empezar a partir de ese momento comenzar a buscar ventas, si es que me rompe, ¿no? Entonces vean cómo aparece aquí el primer punto, o sea, que sería el precio cortando acá, cambio de dirección de la media de 80, perfecto. La línea amarilla se cambia de dirección, vemos una divergencia, pero más que eso, olvídense estos tres elementos. Lo más importante es que el precio me rompa esta zona y que empiece una secuencia de mínimos menores, ¿no?
Entonces, esperamos a que rompa. Vean cómo aquí rompe con claridad el precio. Hace un siguiente impulso. Hace mínimos menores. Vean, mínimos. Mínimos. ¿Cuál es la siguiente jugada? Buscar que el precio llegue a la línea roja después de, este, de esta secuencia bajista. Recuerden, mientras que el precio no venga y toque esta zona nuevamente sin antes llegar a la línea roja, todavía es potencial materia para vender. Vean lo que pasa. El precio cae, hace mínimos. En su primer intento no llega a la zona roja, pero no baja. O sea, se queda ahí dentro, digamos, dentro del nivel. Y después llega a la zona roja. Ahí se lanza la primer venta y vean cómo todo va acompañando. La media va acompañando, el canal va acompañando, se encuentra por abajo del VWAP. Ya hubo unas divergencias en las zonas altas de ese giro y lanzamos la primer venta con toda la confianza del mundo de que tenemos elementos que nos apoyen. Ahora, si le queremos agregar ahí, por ejemplo, que incluso el precio rompió este nivel de soporte por acá, aparte de esta secuencia de mínimos, pues todavía mejor, ¿no? Entonces, siguiendo la secuencia, el precio hace mínimos, vendemos. El precio vuelve a hacer mínimos, fíjense, aquí hace mínimos, pero nunca llega. O sea, de hecho, aquí tenemos que estar preparando una venta, porque el precio hizo mínimos y luego hizo el retroceso. En este caso, el retroceso no llegó, ¿sí? En este caso, el retroceso no llegó. Nuevamente aquí el precio vuelve a hacer mínimos, intenta llegar, se queda y aquí se tendría que lanzar una venta. Obviamente, recuerden la secuencia. Aquí fue entrada tipo 1, en todo caso, digamos, porque se hizo un poquito de mínimos aquí. A lo mejor yo me esperaría porque podría ser falso rompimiento, pero siguiendo la secuencia, podría haber sido aquí una entrada 1, donde la línea amarilla está, digamos, no está abajo del precio, está a la altura del precio, incluso puede estar en otros casos que esté atrás. Esta segunda entrada, vean, que ya es una entrada tipo 2, ¿sí? Entonces, esta de aquí sí o sí tiene que ser entrada tipo 2, porque la línea amarilla ya está muy abajo, o sea, ya no podemos buscar una tipo 1, porque ya la línea amarilla está muy vencida. Entonces, aquí cuando ya es la segunda o la tercera entrada tipo 2, con referencia a la línea amarilla, ahí tenemos que tener en cuenta que el precio puede hacer un retroceso más profundo. O simplemente tomar la idea de que aquí se vende y a ver si el stop aguanta, ¿no? Y vean aquí que el precio vuelve a caer. O sea, va a haber momentos en los que va a pasar esto debido a que son tipo 2. Incluso vean aquí el precio nuevamente vuelve a ser mínimos. Regresa a la zona roja y saca los dos puntos de una sola, ¿no? Aquí ya no hace mínimos, vean cómo ya no hace mínimos, después de haber hecho la entrada original, ya no hace mínimos y el precio vuelve a cambiar de dirección y otra vez comienza la secuencia. No sé si hasta aquí me estoy explicando, o sea, es que no sé si está explicando la situación. A ver qué comentarios ponen aquí. Esos son más estrategias. Ok. Nuevamente aquí, por ejemplo, vamos a ver la siguiente secuencia. Fíjense, por ejemplo, aquí nos quedamos en que este era el mínimo. Esta venta es válida. Ahí está. Aquí fue un mínimo. Esta venta era válida. Hizo un mínimo. Esta venta era válida. Llevamos... bueno, en este pedazo, sin contarle de acá, que no la vamos a contar, llevamos, en este caso llevamos 3, y 3, esta probablemente hubiera tomado el stop, seguramente, porque tampoco se trata de aguantar tanto el stop. Entonces, aquí son 3, de las cuales 2 fueron buenas, tomaron el profit rápido, y una se quedó atorada ahí. Obviamente, para seguir vendiendo, necesitamos que se vuelva a generar una secuencia bajista. El precio intenta hacer un, vean, hace el amague, intenta hacer el cimiento para tratar de jalar a toda la gente acá y luego agarrarla en reversiva. Entonces, nuevamente tenemos que buscar un cambio de dirección otra vez. Vean cómo el precio cambia de dirección a través de la media de 80
cambio de dirección y luego el precio viene y hace mínimos. En este caso el precio está muy, muy atrapado en esa zona de soporte, pero siguiendo las reglas tal cual como se las estoy explicando, era válida buscar la venta acá. Vean cómo el precio casi alcanzó ahí a sacar el profit. Por eso también, Dani, es lo de los dos puntos. Porque va a haber momentos como este en el que el precio decide ya no hacer el siguiente impulso y en lo que decide hacerlo o no, saca el profit, pero ya no llega a la base y luego se cambia de dirección. Entonces vean cómo ahí intentó, llegó a la zona roja, bajó casi los dos puntos, pero ya después se empieza, ya no logra hacer los mínimos, porque también tiene que ver con el falso rompimiento de aquí, ¿no? Por eso, muchas veces cuando hay niveles importantes como estos, ahí no hay que buscar la secuencia, hay que esperar que el precio haga lo que tenga que hacer y después nos incorporamos, ya sea en ventas o si es un falso rompimiento, buscar la secuencia hacia arriba de la misma manera. En este caso, bueno, vemos que hace mínimos. ¿Aquí sería una venta válida? Sí. A lo mejor a alguno le sacó su profit, a lo mejor a otros no, pero obviamente cuando el precio baja y está muy cerca de tus dos puntos, hay que gestionar, ¿no? Es decir, hay que ponernos en punto de equilibrio o hay que recurrir, no sé, a dos ticks de la entrada para que si el precio se regresa, ya no estar perdiendo todo lo que teníamos en predestinado para esa operación. En este caso, estuvo apretada, a lo mejor si se salió, se gestionó bien, salió ahí casi en cero. Y después nuevamente comienza la secuencia. Otra vez aquí vemos un cambio de dirección. Hay que esperar que el precio haga una ruptura de la secuencia. Aquí tenemos la secuencia bajista. ¿Dónde necesito que me rompa? Aquí. Esta zona necesito que me rompa con una secuencia de máximo. Ahí está. En el momento en el que me rompa ese nivel, entonces yo hago la misma técnica. Fíjense cómo rompe. Máximo, compra válida ahí. Máximo, compra válida ahí. Ya vean cómo aquí ya no me hace máximos. El precio vuelve a dar un latigazo de máximos, pero recuerden, hay que checar los indicadores. Vean cómo antes de que se hiciera este máximo, la línea amarilla ya se había puesto en contra. Y aparte estábamos cerca del VWAP. Otro punto importante es que vean, esta fue entrada tipo 1, esta de acá fue tipo 2 y por lo tanto una siguiente tipo 2 iba a resultar un poco apretada. ¿Por qué? Porque ya normalmente el precio hace este tipo de movimientos, ¿sí? Hace ese tipo de movimientos, se cansa. Y luego otra vez empieza otros tres movimientos y se vuelve a cansar, otros tres movimientos y se vuelve a cansar. Por eso es que las entradas tipo 2 tenemos que tratarlas con mucho cuidado, siguiendo los indicadores para ver si se está venciendo el movimiento. Y en el caso de haber hecho la compra y ver que no resulta, por lo mismo de que ya se estaban venciendo aquí todos los, vean, divergencia. Hay que, a lo mejor tendríamos que omitir esta, ¿no? Porque ya se estaba venciendo y era la segunda operación tipo 2. Cuando es la 1, recuerden que ahí comienza pues toda la mecánica. Por eso, obviamente, como resultado, siempre hay que tratar de tirarle a las tipo 1 y una tipo 2. ¿Sí? La secuencia es tratar de trabajar la 1, aventarnos una 2, pero ya la tercera 2... ya hay que tener cuidado. O sea, ya no nos podemos ir como gorda en tobogán, ¿no? Sino hay que ya empezarle a limitar ya las operaciones porque ya pasó la 1, ya hicimos una 2 y la tercera 2 puede que resulte por ahí todavía un jaloncillo, pero ya una tercera 2 ya obviamente ya no es para nada interesante porque nos puede agarrar en contraflujo. Siguiendo con la secuencia, nuevamente, aquí fue donde ya esta número 2, obviamente ya no resultó. Si se hubiera tomado, te hubiera agarrado tu stop sin ningún problema, porque ya se había vencido la secuencia. Tenemos máximos mayores. Tendríamos que buscar que el precio nos rompiera esta secuencia.
Otra vez, cambio de dirección con respecto a la media de 80. Cambio de dirección. La amarilla está vencida, hay divergencia. Siempre va a haber, siempre vamos a ver presentes esos elementos. O sea, recuerden, es que les voy explicando paso a paso, pero digamos que la receta es tratar de buscar las 1, tratar de buscar una 2, y ya la tercera 2 hay que tener cuidado y observar todos estos elementos, divergencia, la amarilla, la estructura del precio, etcétera, porque esta ya tiene pocas probabilidades de éxito, poco porcentaje de probabilidades de éxito. Digamos que la carnita se está distribuida en estas. Entonces, normalmente en una tercera, en una dos, que ya sea la segunda o la tercera, vamos a estar viendo, se van a estar presentando los elementos de divergencia, el cambio de la amarilla, no sé, algún elemento como en este caso el VWAP. En ese caso, nuevamente vamos a buscar el cambio de dirección. Fíjense aquí qué interesante. Se da el rompimiento a través de la secuencia de máximos y de mínimos. Se da el cambio de dirección de la media de 80. Obviamente la amarilla ya se había vencido desde antes. Ya estaba vencida. Encontramos como referencia una divergencia. ¿Y qué pasa a continuación? Vamos a esperar un mínimo que no se vea contaminado, recuerden, los mínimos, me refiero a esto. Mínimo, mínimo, mínimo. Que no se vea contaminado con esta figura. O sea, que no se vea contaminado con esta. Tienen que ser mínimos casi, casi puros, por decir así, ¿no? Mínimo que regrese a la roja. Mínimo que regrese la roja. Lo pongo acá. Máximo que regrese la roja. Máximo que regrese la roja. Ya no hizo máximo, ya no opera en la roja. Regresando al ejemplo, se rompe la dirección, se rompe el precio, el soporte. Mínimo, aquí empieza, obviamente la secuencia empieza. ¿Ese mínimo regresa? No, no llegó a la roja. Otro mínimo no llega a la roja. Otro mínimo no llega, bueno, en este caso sí llega a la roja. Vean, mínimo, pum. Ahí es una entrada tipo 1. Es el inicio de la secuencia. 1, 2, y luego esta, otra 2, pero que ya está dudosona. ¿Lo ven? Ahí tengo entonces una que funciona y me da rápidamente el objetivo. Mínimo, perdón, mínimo, regreso a la roja. Esta sería entrada tipo 2 por la ubicación de la línea amarilla. ¿Sí? Ahí está. La siguiente 2, tenemos que ver con mucha claridad cómo está regresando a la línea roja, porque en el caso de que regrese con esta falla, vean, aquí está la falla que les digo, todavía aquí fue viable la 2, aquí fue viable la 1, vean cómo ya no hace mínimos. Siguiente jugada, un cimiento, no prospera y otra vez viene la picada. Yo tengo que esperar que se quiebre esta zona de cimiento para poder decir, aquí mínimo venta, mínimo venta. Vean, venta, y aquí ya alcanza apenas a sacar ahí el objetivo. Obviamente aquí ya es una entrada tipo 2, tipo 1 de la nueva secuencia. Mínimo venta. No hace mínimos, no hacemos otra venta. Esta sería tipo 1. Mínimo, no regresa para entrar en venta. Mínimo, regresa para entrar en venta. Esta ya sería tipo 2. Saca objetivo y ya no hace mínimos. Ya no podemos buscar otra venta. Hasta aquí, dudas, preguntas. No sé qué tanto me está explicando. Duda. Pero sí, cada uno que opere ahora va a si no lo estaban viendo este tipo de operaciones, creo que ahora cuando comencemos a operar, en mi caso acciones, está bien que en mi plataforma no tengo el canal, pero comenzaremos a verlo de esta forma seguramente, a prestar atención, así como me hiciste a prestar atención a la estructura de mercado, ahora me vas a
hacer prestar atención a entrada tipo 1, entrada tipo 2, y ahora cada vez que opere voy a decir lo mismo, entrada tipo 1, entrada tipo 2. Así que muy, muy, muy interesante, Tauro. Sí, a lo mejor puede sonar un poquito complicada, pero no sé, o sea, estoy tratando de explicarla lo más sencillo posible. Son horas nalgas, como dice Tuco. ¿Sí? Horas nalgas. probablemente lo entiendan, pero cuando quieran entrar cometan errores, y uno, y dos, y tres. Bueno, la idea es que luego analicen los errores y digan por qué. A ver, no prosperó, no superó el mínimo, no superó el máximo, y ahí corrijan esos errores para ir afinando su forma de entrar. Igual, repito siempre lo mismo, esto es para ir añadiendo a su forma de operar, no quiere decir que tengan que operar de esta forma, sino que usted, cada uno tiene su forma de operar y le pueden ir añadiendo un puntito más. Sí, así es, pero insisto, o sea, porque hay que tomar en cuenta que estamos utilizando esa metodología. Entonces, para podernos cerciorar de todo esto, eso es, o sea, lo que les estoy aquí explicando es clarísimo. O sea, cuando se haga un mínimo, tenemos que, obviamente, que ya la secuencia, imaginemos, era alcista, una secuencia alcista, y de repente se cambia la dirección. A partir de ese momento, o sea, la clave es para buscar las entradas con mayores probabilidades al pullback, a la línea central del canal Kellner, la tenemos que buscar sí o sí cuando el precio haga los mínimos. O sea, si no hace mínimos, entonces el retroceso no es, en este caso sería válido, en este caso válido, mínimos, válido, pero si de repente, este sería válido, pero si de repente el precio hace esto y vuelve a la línea del canal central de Kellner, esas no las tenemos que tomar nunca, porque entonces va a ser un retroceso, inicialmente hará un cimiento y esto no te va a alcanzar para cubrir tu stop. Entonces, cuando pase esto, déjela pasar. Ahora acuérdense de la secuencia, primero se va a dar una tipo 1, que tiene que ver con la ubicación de la amarilla, luego se va a dar una 2, luego se va a dar otra 2. Ya entre más nos alejemos de la primera, que le llamamos 1, obviamente va a empezar el precio a perder fuerza, y lo vamos a notar con este patrón de que el precio ya no hace max, ya no hace mínimos en este ejemplo. La última interesante fue esta. A partir de ahí el precio ya no hace mínimos, pero va a estar regresando a la mitad del canal y nos va a traer, nos va a incitar a volver a realizar una venta, pero ya no la tenemos que tomar porque el precio ya se distorsionó. Lo mismo va a pasar en las compras. En el momento en el que se haga el cambio de dirección y todo eso, que ya creo que queda claro, una vez que pase eso, entonces nos alineamos y decimos, hizo un máximo el precio, voy a buscar el pullback a la línea amarilla. Seguramente porque es como está iniciando, la línea amarilla la vamos a encontrar por abajo o muy cerca del precio, como está iniciando la secuencia. Entonces, cuando el precio regrese a esa zona, ahí vamos a lanzar la primera tipo 1. Y sabemos que la operación tipo número 1 es el inicio de la secuencia. Nunca vamos a saber si el precio más adelante va a ser una 2 o va a ser otra 2 y hasta ahí se va a vencer y otra vez se va a caer. Entonces, por eso es siempre esperar que se haga el impulso y busco el retroceso para la compra. Ya sería la tipo 2 porque la línea amarilla seguramente ya va a andar por acá, ¿no? Algo así. Ya va a andar por acá. Entonces, ya cuando se cumple la 1 y luego la 2, la tercera, que sería 2, o sea, no puede ser una de ninguna manera, sino que tiene que ser 2 sí o sí, y es la tercera, entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque seguramente el precio va a perder fuerza y lo que vamos a ver es que en la segunda o tercera tipo 2, el precio va a ser esto, va a fallar, y luego puede hacer esto, y luego va a ir a tocar la línea roja. Ahí ya no tenemos que arriesgarnos, porque ya no trae la estructura conforme al inicio en la secuencia de la número 1. Y obviamente, pues todo esto acompañado con lo que es las estructuras y los... Obviamente lo tienen que checar poco a poco, ¿no? Ahorita, como lo estoy manejando, a lo mejor está la información de facto, así toda en garrafas grandes, pero hay que analizarlo por partes. Dice
Dice Andrés, el 1 y el 2 se repite siempre, yo los tengo incluidos, solo hay que poner cuidado cuando se agota por un cambio de dirección. Así es, y lo vas a notar, lo vas a notar, Andrés, cuando el precio ya no te hace mínimos. En el caso de ventas, digamos, el precio ya no te hace mínimos y por lo tanto el querer vender al regreso a la midband, a la línea central del canal, ya es menos probable y seguramente te va a ganar en contradirección. Por eso la carnita se encuentra en la número uno y tal vez con un poquito menos de efectividad en la segunda, en la primera dos, tipo dos, ¿no? Uno y tipo dos. Ya la siguiente tipo dos, ya hay que tomar precauciones, hay que empezar a amarrarnos porque seguramente va a venir por lo menos el intento de un cimiento y no vamos a tener stop que aguante ese cimiento. Excelente. Obviamente, yo los invito a que hagan sus trazos, sus ejercicios, que los coloquen ahí en el canal de fractales de que así le pusieron al canal de fractales de ahí del Discord, para que no se contaminen los demás, lo que es el tema mayor ahí en el general, ¿no? Y ya pues, que pongan ahí sus gráficos con sus trazos y poder ver con las imágenes de todos si la operación era correcta o no, y por qué no, y por qué sí. Pues la verdad, Taurus, pensé que iba a ser una clase más explicando algunos indicadores técnicos, pero terminó siendo una clase con lujo de detalle, como dice acá Paulino, recontra bien explicada, entradas, salidas. Yo creo que no te ha quedado nada bajo el tintero, seguramente algunos truquillos y algunas cositas que tendrás ahí guardadas, que te las guardarás, pero con lujo de detalle, Taurus, has explicado muy bien tu forma de operar, muy bien las estrategias. Es muy parecida y la conozco porque he hecho otro curso, pero ya saben cuál, pero mucho mejor explicada y aparte con un trader que sabemos opera en vivo y en directo, ¿sí? Seguramente vamos a hacer otra clase con Taurus, ya explicando, y ya vamos a ver si nos comparte su pantallita cuando está operando. Vamos a pincharlo un poco, a ver si se anima a compartir su pantalla. Pero sí, de todos modos yo subo mis operaciones para más que nada para que vean en qué puntos estoy entrando. Ahora que se ha explicado más lo que estudias, sé que lo que hago es esto, o sea, no hay más. Excelente. Entonces, sepan todos. Sí, sepan todos aquí que están por ahí, los que acá están ya conocen porque conocen Discord, pero si están mirando el video este, que en Discord subimos todas las entradas y cuando tengan alguna duda de lo que sea, pues la ponen en Discord y lo va, o tengan una entrada y le haya salido bien, más que nada las que salieron bien por ahí no son tan corregibles, pero las que salieron mal, bueno, pregunten si salió mal porque tuvieron una falla o bueno, porque las condiciones del mercado no se han dado y nada más que eso. Pero está bueno que suban sus entradas en Discord, en tanto en la parte de fractales o en trading general o en la parte de futuro, donde ustedes tengan ganas. Pero realmente está bueno que participen de esa forma y aparte van a seguir aprendiendo de esta forma, esta forma de operar que tiene Taurus y que realmente tienen muchos traders, porque esto es una forma de operar. Parecería sencilla, pero no lo es, porque una cosa es verlo cuando en un gráfico, ya en el pasado, y otra es en el vivo y en directo. Parece sencilla, pero hay que afinar muy bien, bien todos los detalles, hay que afinarle, hay que tenerle un poco de experiencia, de práctica, como dice nuestro amigo acá, nuestro amigo Tuco, muchas horas nalgas para entenderla mejor y para tratar de evitar las falsas entradas, sobre todo. Como toda estrategia y como toda forma de operar requiere de mucha práctica, es así de simple. Pero a ver, vamos a desligar a Taurus por hoy. Yo creo que lo que ha hecho en 2 horas y media es invaluable. Recuerden que este es el segundo video, ya tenemos un anterior y si no lo han visto lo vamos a dejar en la descripción. Lo que ha hecho creo que es invaluable. Si ustedes han tomado otros cursos y han pagado miles por otros cursos, yo creo que han aprendido más aquí y en el Discord. Si se conectan al Discord y comienzan a compartir su experiencia, en una semana van a aprender y se van a ahorrar muchísimos, varios miles de dólares, le calculo, ¿no?
Yo creo que aquí hay gente que ha tomado otros cursos y va a opinar lo mismo que yo. ¿Qué dice Nisha? Fíjense que si se dan cuenta, ahora ustedes ya chequenlo con calma en sus gráficos a toro pasado y se van a dar cuenta que hay muchos momentos en los que las entradas son clarísimas, ¿no? Sobre todo recuerden, hay que buscarlas cuando hay un fuerte, o sea, cuando hay un rompimiento de un nivel importante, ahí es donde empieza la operación 1 y luego la 2 y luego tal vez una segunda tipo 2. O sea, nada más es cosa de paciencia, porque el mercado a lo largo de la sesión te va a presentar como 2 a 3 momentos en los que las entradas son, pero de librito, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Taurus, vamos a... Te preguntan rápido, ¿no? En privado te lo pregunta John, así que no lo estás viendo. ¿Cuántas entradas al día tienes en promedio? Pero para tirar un promedio, no es que tenga que ser exacto, pero ¿cuántas entradas te tira, por ejemplo, un futuro, un mini S&P? ¿Cuántas entradas? De 3 a 4. Ahí tienen. O sea, igual no creo que operes todas las 6 horas y media que dura el mercado, sino... ¿Cuáles son tus horarios de mayor de operativas, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son tus horarios de mayor operativa, por ejemplo? Desde lo que es de la apertura del mercado, más o menos en las 2 primeras horas es cuando vamos a ver las entradas mucho más rápidas, porque es sí. Cuando empieza el volumen fuerte. Entonces, normalmente durante las 2 primeras horas, a lo mejor 3 horas, que ya sería mucho, pero ahí se van a dar, pues yo creo que como unas 4 entradas para poderlas aprovechar. Claro, eso es lo que estaba yo por decir cuando estabas dando tu ejemplo. Miren debajo del gráfico que tienen el horario y verán que las mayores explicaciones se dan en las 2 primeras horas y en la última hora. Eso es por la liquidez y la volatilidad que tiene el mercado en esos momentos. Después entra el horario lunchtime y ya comienza a lateralizarse. Como en casi todas las estrategias que hacemos de scalping en intradía, necesitamos liquidez y volatilidad que normalmente se dan en las 2 primeras horas de mercado. Así es. Dice, me preguntan de la última duda con la versión live de Ninja 8, ¿hay que comprar en Market Profile de Ninja? Recuerden lo que les comentaba, si tienen ustedes la licencia de por vida de Ninja, tienen indicadores parecidos a los que yo mostré para meter el Market Profile. Si no tienen la licencia de por vida de Ninja, entonces... traten de buscar una opción, que la opción que yo tengo es la que les mostré en la página de ninza.co, ahí venden este indicador que yo tengo, pero vale $139, a lo mejor para algunos pues está un poquito caro, pero a lo mejor va a haber otras opciones por ahí, incluso gratuitas, sería cosa de buscarle, búsquenlo como Market Profile. Entonces, si lo quieren comprar, pues váyanse a ninza.co y ahí lo se llama el Market Profile flexible. Perfecto. Dice Andrés, da muchas entradas, muchas más entradas, sí, pero la experiencia y la práctica te ayudan a tomar solamente aquellas entradas que tienen mayor potencial, Andrés. ¿Cuáles son? Y solamente con experiencia y práctica. No hay otra forma de saber cuáles son las entradas que tienen mayor probabilidad. Solo experiencia y práctica, ¿ok? Si no, sí, te va a dar muchas entradas y para eso está el demo y para eso está algo que tiene Ninja que por ahí... Algunos se rehúsan a usar esta plataforma, pero algo que tiene de bueno es el playback. Eso es realmente muy interesante porque es como un mercado en vivo, obviamente no en directo, pero que está muy interesante y si se lo toma en serio van a ayudarlo a afinar esas búsquedas de las mejores entradas y no tomar 50 operaciones al día, sino tomar aquellas con mayor probabilidad, obviamente. Pero acuérdate, Andrés, que las de mayor probabilidad provienen de un mínimo o un máximo reciente. O sea, ahí es donde quiero dejar claro que ese es uno de los puntos fuertes de lo que les acabo de comentar. Obviamente, las entradas van a estar por todos lados. Evidentemente, si nosotros agarramos un gráfico, vamos a ver muchos rebotes a la línea roja, muchos que van a resultar. Pero aquí la clave que yo les transmití o que traté de transmitirles es que ya una vez conjugando todo, el punto clave para tomar un retroceso, que a final de cuentas es eso, un retroceso a la banda central, tiene que provenir de un mínimo y un máximo nuevos, porque ahí es donde el precio como que si lo agarras en ese momento no reacciona todavía para irse en contra totalmente, sino que siempre que haga un mínimo, como que ese mínimo refuerza
la idea de que el retroceso todavía tiene chance para por lo menos regresar a ese mismo punto del mínimo del máximo. No sé si me explico. Bueno, sí, lo vuelvo a decir. Sí. ¿Cómo estuviste explicando? Aquellos que se conectaron tarde o aquellos que no entendieron mucho, sepan que esto va a quedar grabado, así que lo pueden ver luego, así que no lo pueden repasar. Yo personalmente lo voy a repasar en cuanto tenga un tiempito, lo voy a volver a repasar. Y seguramente ahí me surgirán las dudas que me voy a sacar en el canal de Discord, seguramente. Dice, una pregunta técnica de Ninja. Vi en tu pantalla que tienes un reloj pequeñito a la derecha. Ah, ese lo bajé de un este de aquí, dice, ¿no? Sí, sí. Lo bajé de un canal, incluso ayer se lo pasé a Tuco, pero no sé si lo pudiste instalar, Tuco. Si lo pudiste instalar, pues lo copiamos ahí en el grupo. Y es una aplicacioncita que anda ahí volando. No es de Ninja, es una aplicacioncilla ahí para que ande flotando en el escritorio. Exacto. Luego, déjenme ver bien cómo se llama y se los paso en el grupo de Discord. Exacto, en el grupo de Discord seguramente lo van a pasar. Pregunta ahí que te lo van a pasar, no hay ningún problema. ¿Quién es el que preguntaba? José. Así que hay preguntas. Hay muchos, pero pues, digo, hay unos que se pueden programar, que tienen alarmas. Este no, este está muy sencillo, nada más tiene la hora y el día y el número de día y ya. No tiene alarma, pero hay otros que sí puedes ponerle alarmitas y cambiarle los colores y no sé qué. Dice tal cual, las horas, no, así es. O sea, pero nada más tomen en cuenta eso. O sea, esto es lo que yo, o sea, de todo lo que les puedo explicar, eso es lo más importante que les, si me dicen qué es lo más importante de todo, eso. Tiene que provenir el retroceso de un mínimo nuevo o un máximo nuevo. Si no proviene de ese origen, cuidado con la entrada porque entonces los pueden agarrar. Y nada más el complemento es, recuerden que el precio tiene una secuencia que tiene que ver con los fractales, pero ya lo estamos manejando más práctico. Recuerden que el precio va a ser una entrada tipo 1 de rigor, de cajón. Luego va a ser una 2 y ya quién sabe si vaya a lograr la 3. O sea, la 3 me refiero a otra tipo 2, la segunda tipo 2, porque ya el precio ya se va a agotar para entonces. Entonces ya ahí hay que tener cuidado. Entonces nada más que provenga de un retroceso, que provenga siempre de un mínimo o de un máximo previo al retroceso y cuidado con la segunda tipo 2. Excelente. Bueno chicos, hasta aquí por hoy, porque si no, no vamos a poder subirlo luego a YouTube. Esto se va a subir luego a YouTube. Vamos a organizar otras luego, otras charlas y demás. Va a ser todo por hoy. Taurus, mil gracias de parte mía y de parte de todos los que están aquí y de seguramente todos los que van a ver este video luego. Ya te estoy agradeciendo. Es increíble lo que has mostrado, es increíble lo que has hecho. Así que muchísimas gracias y esperemos que no te pierdas. Y la próxima, con pantalla en vivo y en directo, así hacemos unos... Sí, se ahorraron unos $2,500 o más, ¿sí? Así que agradezcan eso, que es realmente muy valioso. Chicos, gracias a todos. Gracias, Tauro, nuevamente. Recuerden el canal de Discord. Recuerde, aquí debajo en la descripción del video está el canal de Discord para participar, para preguntar lo que se les ocurra y para poder estar aquí en las clases en vivo y en directo y no perderse absolutamente nada. Y para todos ustedes los que estuvieron presentes, gracias por estar, gracias por compartir, gracias por, sobre todo, por participar con la buena onda de no tener que andar, no tuve que nunca en ningún momento andar callando a nadie. Ya se entiende cuál es la idea de esta comunidad, así que les agradezco por hacerme el trabajo más fácil a mí, que estoy detrás nada más. Yo estoy como oyente, como aprendiz y tratando de moderar para que no surja ningún problema, y me hacen el trabajo muy muy fácil, así que muchísimas gracias. Éxitos a todos, gracias Taurus nuevamente, al canal de Discord. Gracias.